Regresamos hoy, amigo oyente, al libro profético de Isaías. Nos encontramos en la sección que llamaríamos la línea divisoria de este libro, y nos encontramos en la sección histórica que comenzó allá con el capítulo 36 y continuará hasta el capítulo 39. En lo que hemos observado anteriormente en los capítulos 1 hasta el 35, se destaca el tema del gobierno. Cuando lleguemos al otro lado de esta división, nos encontraremos en la zona soleada de las montañas, digamos, y no en el lado oscuro. Allí tendremos la gracia de Dios. Ahora estamos considerando una sección muy importante, y como hemos dicho, la historia aquí es un poco diferente de la historia del hombre o de la historia secular en el día de hoy. Aquí tenemos en esta sección algo que es milagroso que ha sido registrado. Tenemos al ángel de la muerte que mató a ciento ochenta y cinco mil. En el campamento de los asirios, eso estaba en el capítulo 37. Llegamos ahora al capítulo 38. Y aquí tenemos la enfermedad del rey Ezequías. Aquí tenemos su oración y su restablecimiento. Vimos en nuestro programa anterior y señalamos la diferencia que existe entre aquel día que se refiere al período de la gran tribulación y el milenio, y que en este versículo se nos dice en aquellos días, y eso se refiere a la época de Ezequías. El versículo 1 dice, En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías el profeta pronuncia la sentencia de muerte del rey Ezequías. Creemos que esta sentencia de muerte Descansa en cada uno de nosotros hoy, aun cuando no sabemos ni el día ni la hora. Sabemos que ha sido señalado para el hombre que muera una vez y después de la muerte viene el juicio. Esta es una fecha divina y estamos seguros que si cada uno de aquellos que nos escuchan en estos momentos supieran la fecha exacta y la hora exacta de cuándo van a morir, entonces eso cambiaría su forma de vida, cambiaría totalmente su forma de vivir inmediatamente. El doctor J. Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, contaba que en cierta ocasión un joven predicador escribió indicando en su carta que él tenía cáncer y que esa enfermedad era incurable. Este joven había enviado una carta a todos sus amigos y en ella había incluido al doctor Magui. Y entre otras cosas decía en su carta, Una de las cosas que he descubierto en estos últimos días es que cuando un creyente se enfrenta de pronto con la amenaza de la muerte, Comienza a evaluar de una manera diferente las cosas materiales. Mis aparejos de pesca, mis libros y mi jardín ya no tienen tanto valor como el que tenían hace una semana. Hasta aquí la carta de este joven predicador. Luego continuó el doctor Magui diciendo que él, cuando tuvo su experiencia con la enfermedad del cáncer y cuando su médico le informó francamente que él pensaba que sólo tenía unos tres meses para vivir, se dio cuenta que las declaraciones de aquel joven predicador eran en realidad ciertas. Dios, por cierto, tuvo otros planes y permitió que el doctor Magui continuara viviendo, por lo cual decía que estaba muy agradecido y alababa y ensalzaba el nombre de Dios en cada oportunidad que le era posible. Pero dijo que ese fue un gran momento al cual tuvo que enfrentarse y que es sorprendente cómo cambian de valor las cosas. Ciertas cosas que antes eran muy importantes, luego carecieron de valor. Por ejemplo, una de las cosas, dijo él, que le importaba demasiado, era su casa. Al pensar que ya no viviría más allí, esto ya dejó de ser tan importante como lo era antes. Y el lugar en que luego vivía dejó de ser importante. Y lo que sí llegó a adquirir suma importancia fue el lugar a donde él se estaba dirigiendo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre Ezequías? Antes de contestar eso, quisiéramos señalar algo en la vida de Ezequías que tiene mucha importancia en revelarnos eso. Pero nos dice aquí en este versículo uno que fue en aquellos días. Identifiquemos entonces exactamente el tiempo en que él tuvo esa llaga o tumor y cuándo le fue entregada esta sentencia de muerte. Bien, fue durante la época cuando Jerusalén estuvo sitiada por los enemigos. Los asirios estaban rodeando la ciudad, y entonces este rey tuvo problemas afuera de la ciudad. Y también tenía problemas dentro de sí mismo. Ahora alguien quizá nos diga, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, Ezequías reinó por un período de veintinueve años, y él reinó quince años después de este suceso que se nos menciona aquí. Entonces, esta enfermedad tuvo lugar en el décimo cuarto año de su reinado. En el capítulo treinta y seis de Isaías, versículo uno, leímos, Aconteció en el año 14 del rey Ezequías. Que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Bueno, entonces eso quiere decir que en el mismo año en que el rey Senaquerib de Asiria se levantó contra este rey Ezequías, él ya tenía esta enfermedad. Por tanto, podemos apreciar que Ezequías tenía verdaderos problemas. El recurso de Ezequías entonces es la oración. Y en el versículo dos de este capítulo treinta y ocho que estamos estudiando leemos entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ya lo hemos visto anteriormente en oración como en el caso en que él recibió esta carta de sus enemigos y él fue y la abrió delante de Jehová. Ahora en el versículo tres continúa diciendo y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Esta es una ocasión cuando un hombre puede llorar. Estamos seguros que este joven predicador que mencionamos anteriormente, cuando él escribió esa carta compartiendo el diagnóstico médico que le confirmaba que padecía de cáncer, había llorado también uno lo puede hacer en una ocasión así. Ezequías entonces oró a Jehová, y basándose en lo que había sido su vida, y en aquel día cuando bajo el Antiguo Testamento se gobernaba, o guiaba a la gente con la ley de Moisés. Este hombre tenía una reputación muy buena ante Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo cinco, se nos dice de Ezequías: En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él. Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así es que este hombre se destaca mucho, y es un hombre sobresaliente ante Dios. Él nos está jactando cuando dice eso en su oración. Ahora Dios escucha su oración, y leemos en los versículos cuatro y cinco. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Ahora Dios escuchó y respondió a su oración y lo hizo por amor a David, según se nos dice aquí, por amor a David tu Padre. Bueno, esa no es la base por la cual Dios escucha y contesta nuestras oraciones en el presente. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos veintitrés y veinticuatro. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el día de hoy nosotros podemos ir ante Dios en el nombre de Jesucristo, y debemos ir en oración ante nuestro Padre Celestial. Y si lo que decimos está de acuerdo a su voluntad, si eso complace al Señor Jesucristo, si es en su nombre, entonces Él oirá y responderá a nuestra oración. Amigo oyente, una oración en el nombre del Señor Jesucristo no es necesariamente agregando simplemente su nombre al final de la oración, en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, creemos que debe estar allí. No nos gusta en realidad escuchar oraciones como las del día presente, pronunciada por hombres buenos, que simplemente finalizan la oración de forma abrupta. Ellos simplemente dicen amén. Algunas personas dicen que no tienen tiempo de unir sus manos y cerrar sus ojos cuando comenzamos a orar en nuestro programa. Sin embargo, cuando escuchamos esta otra clase de gente orar, no podemos abrir nuestros ojos a tiempo. Ellos ya están haciendo otra cosa. Creemos, amigo oyente, que la oración debe hacerse en el nombre de Jesús. Y esto quiere decir que cuando usted ora en el nombre de Jesús, significa que se haga la voluntad de Él, que es algo que le agrade a Él. Hay veces en que Él le sana y hay veces en que Él no lo hace. Y Él es quien decide. Pero este hombre que tenemos ante nosotros, Ezequías, se presentó con una base un poco diferente. En el versículo seis, Dios dice algo diferente, y nosotros no lo podemos comprender cuando analizamos la época. Leamos el versículo seis de este capítulo treinta y de Isaías. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dios une la liberación de la ciudad de Jerusalén con la liberación de Ezequías de la muerte. Es decir, que la respuesta a un pedido del creyente le anima a éste. Por la forma en que Dios responde a su pedido y esto es algo maravilloso, nos anima mucho, amigo oyente, cuando Dios escucha y responde nuestra oración. Hay muchos oyentes que de seguro oran por nosotros en aquel día. Dios le dio a Ezequías una señal, él iba a hacer regresar la sombra diez grados en el reloj de acá. No tenemos mucho tiempo para dedicarnos a eso aquí, pero las palabras que han sido traducidas como el reloj de sol pueden ser interpretadas mejor como las gradas o peldaños de una escalera. Así es que la sombra retrocedió como diez pasos, como podemos leer claramente en el versículo 8 de este capítulo 38 de Isaías, donde dice, He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acás, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. No podemos entrar en detalles, como dijimos, pero aparentemente el reloj del sol de aquel día era algo bastante grande, no algo pequeño colocado encima de un pilar. Creemos que este reloj de sol era algo hecho en forma de gradas, porque así era como se construía en aquellos días. Aparentemente subía hasta cierto punto cuando subía el sol y lo hacía por un lado de esas gradas, y luego descendía por el otro. De esa forma, esa gente podía decir la hora del día. Ahora lo que Dios hizo aquí fue hacer retroceder el tiempo por 45 minutos. ¿Recuerda cuando Dios hizo eso anteriormente? Bueno, ocurrió en los días de Josué y hay personas que dicen que han encontrado que faltaban 45 minutos en aquel día. Así es que Dios niveló las cosas aquí y al mismo tiempo le dio una señal a este hombre. Aquí tenemos algo que Ezequías también hizo. Él escribió un salmo en esa oportunidad. Hay muchos que creen que él escribió el Salmo 116 y aquí tenemos un cántico de alabanza y evidentemente alguien le puso música a eso. La pregunta que se presenta ahora es, ¿estuvo Ezequías en lo correcto al decirle a Dios que extendiera su vida? En el versículo 20 de este capítulo 38 leemos, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida según lo que se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y dos. Ezequías, luego de haber hecho esto, se enorgulleció demasiado, y se convirtió en una persona arrogante y orgullosa. Y en el mismo libro segundo de Crónicas, tenemos el punto de vista de Dios, y en el versículo veinticinco del capítulo treinta y dos del segundo libro de Crónicas, leemos, «Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció de corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Aquí tenemos evidencia al hecho de que quizá él no debió haber pedido que se le extendiera su vida. Eso le llevó a que el orgullo entrara en su corazón y él se enalteció demasiado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contó lo siguiente. Cuando fui al Señor presentando ante él un asunto similar, recordé esa historia y le dije: Señor, si tú me permites vivir, te prometo hacer solo tu voluntad y continuar presentando tu palabra. no me voy a jubilar de esta tarea de esparcir la palabra y hablando francamente esa es la razón por la cual me apresuré a tomar demasiados compromisos en reuniones y conferencias. Yo no iba a dejar de cumplir lo prometido al señor y creo que él me ha dicho a mí claramente: no te canses demasiado después de haber extendido tu vida haciendo cosas que no te convienen hasta aquí lo que contó el doctor. Ahora, en el caso de Ezequías, podemos notar que existe un gran peligro. Él se está apartando de Dios. Luego de haber tenido esa hermosa, maravillosa experiencia, algunas personas se hubieran acercado más al Señor. Existe un peligro cuando uno se aparta del Señor, y eso es lo que le pasó a Ezequías. ¿Fue correcto de su parte el pedirle a Dios que extendiera su vida? ¿No tendría que haber muerto cuando le llegó la hora? Y luego tenemos otra razón para esto. Manasés, su hijo, ascendió al trono cuando tenía solamente doce años de edad, y ya que se le había agregado quince años a la vida de Ezequías, decimos que Manasés nació después de la enfermedad de Sequías. ¿Qué podemos decir acerca de Manasés? Bueno, él llegó a ser el peor rey que tuvo cualquiera de los dos reinos. Consideramos a Manasés peor que Acab y Jezabel juntos, y creemos que durante su reino fue cuando se apartó la gloria Shekinah porque no se había apartado durante el reino de su padre. Y no podemos pensar de ninguna otra razón por la cual se hubiera apartado después de eso. Manasés es alguien muy parecido al anticristo, el hombre de pecado que vendrá. Él fue el hijo de Ezequías, quien nació después de la enfermedad de su padre, y en el próximo capítulo veremos otra razón por la cual este hombre Ezequías, después de haber sido restablecido, obró insensatamente. Ya veremos eso dentro de algunos instantes. Ahora, ¿cómo sanó Dios a Ezequías? ¿Hizo algo milagroso? ¿Dijo algunas palabras que no se entendían? ¿Le dijo a Isaías que orara sobre él? ¿Ezequías cayó de espaldas? ¿O le puso la mano encima de una manera dura? No, amigo oyente, Isaías no hizo nada de eso. Notemos lo que Isaías dice que se debería hacer. Leamos el versículo 21. Y había dicho a Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Hay otras cosas que Santiago dijo que se podían hacer. El apóstol Santiago dijo que los ancianos podían ir y ungir a la persona con aceite, y ese ungimiento no es religioso ni ceremonial. Ese aceite es para sanidad. Eso es medicinal, y luego él dijo, oremos. Así es que lo que el Señor dijo por medio de Isaías y lo que él dijo por medio de Santiago es lo mismo. Él dice, lo que uno tiene que hacer cuando se enferma es orar y llamar al médico. Eso es lo que se debe hacer. Así es como se nos dice aquí. Y llegamos ahora al capítulo 39 de Isaías, y aquí leemos acerca de la insensatez de Ezequías, y no hay mejor forma de llamar a este capítulo que esta. Ocurre algo tremendo aquí, y es la transferencia del poder de Asiria a Babilonia. Vamos a ver esto también. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 39 de Isaías. En aquel tiempo... Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Lo que tenemos aquí es interesante. Merodac Baladán significa el rebelde, no del Señor, porque Merodac significa el rebelde y Baladán significa no del Señor. Así es que tenemos como antepasado de este rey a Nimrod. El fundador de Babilonia, y a Satanás, que es el verdadero rebelde contra Dios. Él es el Dios de este mundo, y ese hombre se acerca ahora alabando, halagando al rey. Estos embajadores fueron enviados por su rey y llevaron una carta, y en ella se alababa mucho a Ezequías. Ellos decían Bueno, el rey de Babilonia está muy preocupado acerca de su salud, así es que él envió estos regalos para que se regocije. Y en el versículo dos del capítulo treinta y nueve leemos y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Ezequías poseía muchas de las riquezas que el rey Salomón y David habían juntado, y se nos dice allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 27 y 28, lo siguiente. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Lo que tenemos aquí es algo muy interesante. Este rey Ezequías recibe a los embajadores que han llegado de Babilonia. Ellos lo halagaban mucho. Le dicen, Nuestro rey está muy contento que te hayas recuperado de tu enfermedad. Aquí tienes un regalo de su parte. Aquí tenemos una carta para ti, una tarjeta de buenos deseos. Y en lugar de Ezequías tomar esa carta y abrirla delante del Señor, como hizo con la otra carta que había llegado de Asiria, él simplemente la pone a un lado y recibe a estos que lo están halagando en gran manera. Y entonces él piensa, bueno, les voy a mostrar lo que tengo. Así es que los lleva por todas partes y les muestra todas las riquezas que tenía en Jerusalén. En realidad Salomón había logrado tener mucho del oro que existía en el mundo, así como de muchas otras cosas. Allí estaba guardado en Jerusalén, y Ezequías muestra su insensatez ante estos embajadores. Ellos, por supuesto, tomaron nota de todo lo que vieron y fueron de regreso a su rey, Merodac, y le dijeron Rey, cuando tú te hagas fuerte, ya sabemos dónde puedes obtener todo el dinero, todo el oro y la plata y demás joyas que necesitas para llevar a cabo una guerra. Se encuentra allí en Jerusalén. Así es que Ezequías cometió una gran equivocación porque Isaías oyó lo que había sucedido. Y en el versículo tres de este capítulo treinta y nueve que estamos estudiando, encontramos lo siguiente Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia, y Ezequías dice ¿No es eso maravilloso? Pero eso no fue lo que dijo Isaías. Los versículos cinco y seis nos revelan la actitud de Isaías. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. Vemos pues que este hombre Ezequías obró insensatamente; él nunca debió haber hecho eso. Y entonces él pregunta: ¿Cuándo ocurrirá eso? Isaías le contesta: no tendrá lugar mientras tú estés con vida. Y luego ese hombre Ezequías dice una cosa muy extraña Bueno, me alegro que no va a tener lugar mientras yo esté vivo. Pero ¿qué acerca de sus hijos y de sus nietos? Porque esto tuvo lugar en sus días, digamos de paso, y se cumplió literalmente. Ahora, ¿fue bueno para Ezequías el que se añadiera quince años a su vida? Creemos, amigo oyente, que no lo fue. Él obró insensatamente. Durante esos quince años ocurrieron tres cosas terribles. Pero vamos a dejar aquí por hoy y vamos a comenzar una nueva sección, Dios mediante, en nuestro próximo programa. La sección que trata de la salvación. Pasamos del juicio a la salvación. Amigo oyente, hemos llegado ahora a la última de las divisiones principales del libro de Isaías, que comienza con el capítulo 40. Existe un contraste entre los primeros 35 capítulos y lo que tenemos aquí. Anteriormente teníamos la revelación del soberano en el trono. Ahora tenemos la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento. Ya vimos la corona en el capítulo 6, y en esta sección, hasta el capítulo cincuenta y tres, vemos la cruz. En la primera sección teníamos el gobierno de Dios. Y en esta sección tenemos la gracia de dios esta sección que tenemos ante nosotros es una sección muy importante y uno no debería considerar la primera sección sin la última en el capítulo cuarenta tenemos un mensaje de consuelo de parte de dios el creador el salvador y el sustentador ahora el mensaje ha cambiado pero el mensajero no aquí es donde los críticos se hacen presentes y dicen bueno el tema es tan diferente que debe haber dos Isaías. Bueno, ¿por qué no tener dos temas o cambiar un mensaje en lugar de cambiar el mensajero y tener dos Isaías? En realidad eso es lo que ocurre. Podríamos darle una ilustración muy sencilla, amigo oyente. Por ejemplo, el mismo autor de estos estudios bíblicos ha escrito comentarios sobre diferentes libros de la Biblia y diferentes temas en esos libros. Por ejemplo, ha escrito un librito basado en el segundo salmo que llama ¿A dónde va a parar este mundo? Y la respuesta es, al juicio, por supuesto. Luego escribió otro librito basado en el Salmo 22 y ese es una radiografía de la cruz. Ahora, los temas son completamente diferentes y esto ha hecho que una o dos personas que han leído esos comentarios hayan dicho, ¿y cómo es que pueden escribir un libro basado en un tema y luego volverse y escribir otro de un tema que es completamente lo contrario? Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que los salmos 2 y 22 son completamente diferentes. De paso, digamos que fueron escritos por la misma persona, y eso no es algo fuera de lo común. Y eso es lo que tenemos en esta sección en particular, aquí en este libro de Isaías. Aun cuando el mensaje que tenemos aquí es un mensaje de consuelo y no de juicio, vamos a ver en esta sección que Dios es revelado como el Creador y el Salvador y el Sustentador. Él no será algo completamente desconocido para su pueblo. Él será un Dios muy personal y una verdadera realidad. Y al recorrer estas páginas, usted encontrará en esta sección una polémica contra la idolatría. En algunos lugares el lenguaje es muy sarcástico. Isaías tenía una pluma que a veces se destacaba por ese estilo, y él aquí hace un ataque contra los ídolos. Ese era el gran pecado de Israel. Amigo oyente, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para que saliera de un lugar de idolatría. Él servía al Dios vivo y verdadero, y procedente de Abraham saldría una nación que debería testificar de la unidad de la deidad. Escucha, oh Israel, el Señor Jehová vuestro Elohim, Jehová vuestro Dios, plural, es uno, Jehová. Es el mensaje de aquel día. La iglesia de hoy, en medio del ateísmo, no de politeísmo, debe testificar de la Trinidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros debemos conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y conocemos al Espíritu Santo cuando Él toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros. Bien, comencemos ahora en esta sección de Isaías. Y existe un nuevo tono aquí. Los relámpagos y los truenos del Sinaí han disminuido. Son cubiertos ahora por el maravilloso mensaje de gracia que proviene de Dios. Y en el primer versículo de este capítulo cuarenta de Isaías leemos Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ya no tenemos aquí los Ayes que habíamos tenido anteriormente, y en la primera sección de este libro habíamos visto seis Ayes. Había unas doce cargas o profecías, y todo eso ha sido levantado ya porque tenemos ahora aquel que lleva la carga, aquel que más adelante cumplirá con todo aquello que Isaías ha dicho en cuanto a él, y él será el que llegará a dar una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quita la carga, y aquí tenemos este consuelo, consolaos, consolaos. Y eso es como un suspiro de anticipación que sale del palpitante corazón de Dios, y Él es el Dios de toda consolación. De eso es que nos habla el apóstol Pablo cuando nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo uno, versículo tres: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De paso, digamos que el Espíritu Santo es llamado el consolador. El Señor Jesucristo dijo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él es hoy el consolador que está en este mundo. Ahora, volviendo a Isaías, leemos en el versículo dos de este capítulo cuarenta hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Se ha sugerido que, cuando existía una deuda o hipoteca en una casa de Israel, que esto se escribía en un papel, es decir, en un documento legal, como los que tenemos hoy cuando se hace una hipoteca. En aquel día, pues, se colocaba la hipoteca en uno de los dinteles de la puerta para que todos sus vecinos, todos sus amigos, supieran que usted tenía una hipoteca en su lugar. Ahora, cuando la hipoteca era pagada, entonces se sacaba una copia de ella y se colocaba en otro dintel de la puerta. Y eso era señal de que se había pagado. Y eso es lo que se nos está diciendo aquí. Eso es lo que se quiere decir cuando se dice que ha recibido doble que han sido perdonados, que ha sido pagado. El Señor Jesucristo pagó la deuda. Esa es la diferencia entre la forma en que Dios trataba a su pueblo y cómo nos trata a nosotros hoy. Esto es en realidad lo que separa a la cristiandad de todas las religiones paganas. El Antiguo Testamento, aun cuando estaba bajo la ley, era totalmente diferente. Todo eso se resume en la palabra propiciación. Todos los paganos, en todas sus religiones, presentan una ofrenda a su Dios para aplacarlo, y eso es lo que quiere decir propiciación. Ahora muchas personas piensan que eso es lo que quiere decir en la Biblia. Quiere decir que uno tiene que hacer algo y que Dios está enojado, que usted tiene que hacer algo para poder obtener su favor. Los paganos siempre están haciendo eso. Los dioses de ellos siempre están enojados. Es muy difícil poder llevarse bien con ellos, y se ofenden muy fácilmente y no son muy amigables. La realidad es que el pecado del hombre le ha alienado de Dios. Pero amigo oyente, fue Dios el que hizo algo, y Dios es propicio hoy. Usted no tiene que hacer nada para ganar su favor. La propiciación es hacia Dios, y la reconciliación es hacia nosotros. Dios ha hecho todo lo que era necesario hacer. Y hoy se nos dice que debemos reconciliarnos con Dios, no que hagamos algo para obtener su favor. Eso ya ha sido logrado. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora esa es la palabra consuelo. Esa es la palabra de consuelo que ha sido esparcida hoy a través de todo el mundo. Y en el versículo tres de este capítulo cuarenta leemos: Vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Los cuatro escritores de los Evangelios citan este versículo como que es aplicable a Juan el Bautista. Y ya que está allí citado cuatro veces, nosotros no estamos preparados para argumentar en cuanto a esto. Diremos que se refiere a Juan el Bautista. Ahora, en los versículos siguientes, los versículos cuatro y cinco, leemos Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lucas cita eso también como que lo aplica a Juan el Bautista. Y ahora leemos en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta de Isaías, «La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Llegamos ahora a un punto donde el hombre es comparado a la hierba en el campo y nos hacemos la pregunta ¿Dónde puede haber consuelo en esto? cuando se nos hace recordar que usted y yo somos simplemente como la hierba del campo. Uno puede apreciar en muchos lugares en la primavera, después de la lluvia, cuán hermosas se ven las laderas de las montañas, pero no pasa mucho tiempo cuando calienta el sol y comienza a marchitarse y se seca. Y así es el hombre, amigo oyente. Usted me dice que esto no es muy consolador, sin embargo, sí lo es. Amigo oyente, el hombre es débil y frágil, pero vemos que la palabra de Dios es fuerte y segura, y ese es nuestro lugar de refugio, ese es el fundamento en el que podemos descansar, esa es nuestra espada y nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra salvación. Escuche lo que dice Pedro. Allá en su primera epístola capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amigo oyente, es sólo por medio del Evangelio que el hombre recibe vida eterna, muy naturalmente. El hombre es una criatura de vida temporal en esta tierra. Eso es todo lo que es. Ahora tenemos un maravilloso mensaje aquí en el versículo nueve, donde dice Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ese era el mensaje. Juan el Bautista lo estaba presentando así, y las buenas nuevas, por supuesto, se refiere al Evangelio. ¿Y cuál es? Ved aquí al Dios vuestro. Amigo oyente, mientras usted no vea a Jesucristo como Dios manifestado en la carne, usted no ha visto nada aún sino hasta cuando usted se acerque no como a un hombre, sino que se acerque a él como Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso es que su nombre es Jesús, su nombre humano. Si fuera solamente humano, entonces no podría ser mi Salvador. Pero como él es Emmanuel, él es Jesús, él es mi Salvador. Cuán maravilloso es todo esto, amigo oyente. Ahora Isaías como generalmente hace, une aquí la primera y la segunda venida de Cristo. En el versículo 10 tenemos la segunda venida, leamos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esto mira hacia el futuro, hacia la segunda venida. En realidad el Evangelio incluye ambas venidas de Cristo. El caso es que nosotros hoy estamos propensos a desviarnos y a poner todo el énfasis en la primera venida de Jesús o en la segunda. Amigo oyente, pongámoslo en ambas venidas. Esa es la totalidad del Evangelio. Y ahora en el versículo 12 llegamos a la creación o a la revelación de Dios. Esto nos habla de la grandeza de Dios. Nos habla de eso. Leamos el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién ha podido hacer eso hoy, amigo oyente? Para comenzar, cuando uno sale al espacio, uno no puede pesar nada, así es que nos preguntamos, ¿quién pesa las cosas hoy? ¿A dónde las va a pesar? Este es un versículo que siempre nos hace pensar de ese himno que dice, ¿cuán grande es él? va muy bien con eso. Ahora en el versículo 13 leemos, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios no tiene un semejante, tampoco hay alguien que le pueda dar algún consejo, no hay nadie con el cual uno lo pueda comparar. Quizá usted ha oído una pregunta absurda que dice, ¿qué es lo que usted ha visto que Dios nunca ha visto? Bueno, es muy sencillo. Dios nunca ha visto a un semejante. Yo veo a mi semejante todos los días. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 40 de Isaías leemos, ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Usted y yo, mi oyente, aun con la ayuda de la palabra de Dios, conocemos muy poco. Todo lo que podemos conocer es lo que se nos ha revelado, y no creemos que Dios nos haya dicho todo. Para comenzar, tenemos que decir que ni siquiera podemos comprender lo que Él ya nos ha dicho. Aquí tenemos que Él está comparando, o deberíamos decir mejor, contrastando a Dios con los ídolos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Usted puede mirar a su alrededor y observar algunos cuadros hoy. Personalmente no nos gustan los cuadros pintados en los cuales representan al Señor Jesucristo. Esos no son cuadros de Jesús. Quizá no nos hagamos muy populares cuando decimos esto. Uno puede encontrar estos cuadros por todas partes. Y hay algunas personas que son un poco sentimentales en cuanto a Dios. Piensan que lo que estamos diciendo es algo terrible. Pero nosotros no necesitamos cuadros de Él. Cierto filósofo escocés dijo en una oportunidad, ellos nunca piensan en pintar un cuadro de Jesús hasta cuando pierden la presencia de Él en sus corazones. Notemos ahora uno de los primeros ataques irónicos, digamos, que hace Isaías contra la idolatría. Leamos el versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Es decir, que el rico tiene un ojo muy ornamental, tiene un dios muy rico. Sin embargo, la persona pobre tiene un ídolo crudo. Leamos el versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Así es que él talla a un dios. Y esto es algo absurdo porque Dios dice aquí en el versículo veintiuno, ¿no sabéis? ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Estas son cosas absurdas. Ahora el versículo veintidós dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que la tierra era plana? No nos gusta decirlo, pero ¿sabe usted quién fue el que enseñó que la tierra era plana? Fueron los científicos de los días de Cristóbal Colón los que enseñaron que la tierra era plana. La Biblia nunca enseñó tal cosa. Los así llamados científicos no prestaban atención a la palabra de Dios en aquel día, y eso es lamentable porque podrían haber aprendido algo. La tierra es un círculo, así se nos indica aquí. El Antiguo Testamento nunca enseñó que la tierra era plana. Fue la ciencia que enseñó eso en su día, y no estamos muy seguros de que estén correctos hoy. Ahora Isaías continúa avanzando en estas secciones hablando acerca de la idolatría, y no vamos a entrar en mucho detalle aquí. Quisiéramos ahora leer lo que dice el versículo 27. Aquí tenemos ahora la consideración como un llamado de Dios. Amigo oyente, la creación es en realidad una revelación de Dios. Y tenemos ante nosotros ese asunto de la consideración. Se llama en realidad a la consideración a la luz de todo esto que se dice aquí. Leamos ahora el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Dios conoce acerca de las dificultades y problemas de aquellos que le pertenecen. Y usted que pertenece a Él puede ver que Él puede calmar las tormentas de la vida para usted en cualquier momento. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo estoy en una tormenta en este momento y Él no ha calmado esa tormenta todavía. Bien, entonces, en lugar de estar sentado llorando y, y comenzando a criticar a Dios, ¿Por qué no comienza a observar a su alrededor y tratar de hallar cuál es la lección que él quiere que usted aprenda? Dios no permitiría que usted pase por eso, a no ser que usted deba aprender algo. Y luego, la lección puede ser esto. Leamos el versículo 28 de este capítulo 40 de Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego se nos dice en los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo cuarenta de Isaías Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí tenemos tres grados de poder y hay algunos expositores bíblicos que han comparado esto con las tres etapas de crecimiento cristiano que usted tiene allá en la primera epístola del apóstol Juan capítulo dos versículos dos al catorce. Allí se menciona al nuevo creyente al joven se menciona también al adulto y luego tenemos al anciano el joven creyente levantará alas como las águilas el creyente adulto correrá. Y el creyente ya maduro caminará. Y esto es muy interesante, digamos de paso. Aquí tenemos a los tres. En cierta ocasión un predicador se levantó a predicar un maravilloso sermón y dijo, Hermanos, esta iglesia necesita caminar. Y uno de los que estaba en el auditorio dijo, Amén. El predicador continuó su mensaje y más adelante dijo, Hermanos, esta iglesia necesita correr. Y esta otra persona contestaba, aleluya. Y luego el predicador dijo, hermanos, esta iglesia necesita volar. Y este otro que le escuchaba en la audiencia dijo, amén y aleluya. Luego el predicador dijo, bien, va a costar dinero el hacer que esta iglesia vuele. Y entonces esa persona en el auditorio dijo, déjela que camine, hermano, déjela que camine. Y hoy no importa dónde uno esté, si usted va a caminar con Dios a través de este mundo, Creemos que este hombre tiene completa razón. Probablemente le costará algo a usted, pero Él le va a dar a usted la fuerza, no importa cuál sea su condición. Si usted necesita fuerza para caminar, Él se la dará. Si usted necesita fuerza para volar, Él también tiene eso para usted. Este capítulo es algo maravilloso realmente. El consuelo de Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador y como nuestro Sustentador es un buen comienzo para esta última sección en este libro de Isaías. Y aquí vamos a detenernos por hoy. En nuestro próximo programa estudiaremos el capítulo 41 de este libro de Isaías y confiamos que usted, amable oyente, lea todo este capítulo que habla de la seguridad de Dios para Israel. En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio del capítulo 41 del libro de Isaías. Y el tema que tenemos aquí es el de la grandeza de Dios y la debilidad del hombre. Aquí tenemos en este capítulo la continuación del pensamiento que comenzó allá en el capítulo 40. Allí se nos presentó la grandeza de Dios. El énfasis aquí no es sobre Dios como creador, sino que se refiere más bien a su trato con el hombre. La grandeza de Dios se revela en la creación y en la historia humana. También quisiéramos agregar que hay ciertas cosas en este capítulo que son un poco enigmáticas. Detrás de todo esto, parecería que hubiera cierta insinuación profética, pero el gran impacto de este capítulo es que Dios protegerá y guiará a los suyos a través de este mundo, un mundo que está lleno de peligros y acechanzas. Por tanto, tenemos aquí consuelo para el Hijo de Dios. A este capítulo lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros seis versículos tenemos que Dios predomina sobre las personas. En los versículos siete al veinte tenemos la insinuación o proposición de Dios de que Israel confía en él. Luego tenemos en los versículos veintiuno al veintinueve que Dios trastorna a los ídolos. Bien, consideremos este capítulo entonces a la luz de esta división que hemos hecho. El primer versículo de este capítulo cuarenta y uno dice. Escuchadme costas y esfuércense a los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Todo el mundo, cada persona en el mundo hoy se está dirigiendo hacia el día del juicio, es decir, el enfrentamiento que se acerca entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Mamón, entre la fe y la incredulidad. Dios está llamando a las personas para que se vuelvan hacia Él, para que la gente acepte la salvación que Él está ofreciendo debemos decir que Dios está siendo benigno para con el hombre hoy. Él no está demandando nada de usted, amigo oyente. Él solo le está pidiendo que usted acepte su gracia y su salvación. Ahora, en el segundo versículo de este capítulo 41 leemos, Quien despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata, hay algunos que opinan que este versículo parece referirse a Ciro. Ahora Ciro será mencionado más adelante por nombre, pero este no es el lugar. Creemos que lo que aquí se presenta es la justicia de Dios. Esto no se refiere a una persona. Creemos que esto tiene referencia al gobierno de justicia que Cristo establecerá cuando regrese a esta tierra. Encontramos que eso se desarrolla aquí en esta sección. Ahora en el versículo 6 de este capítulo 41 podemos leer lo siguiente. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Ya que Dios viene a corregir lo que está mal, a remediar las injusticias, las personas que están bien con Dios pueden animarse. Es decir, que hay esperanza para el hombre insignificante que confía en Dios hoy. Esta persona no tiene que preocuparse por su futuro. En el versículo 7, Podemos leer las insinuaciones que Dios hace a Israel para que confíe en él. Y aquí también tenemos nuevamente una referencia a la idolatría. Leamos el versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, Buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. En una emergencia había aquellos que con martillo batían un material para hacer un dios. Y no era un ídolo temporal. Pero ahora Dios dice aquí en el versículo 8, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Es decir que Dios se vuelve ahora a Israel para consolarles en su pena y sufrimiento. Él dice, en lugar de martillar de esa manera para hacerse un ídolo, ¿por qué no se vuelven a Dios, al Señor? Después de todo, Él sabe que ustedes son pecadores. Y Él aún los llama Jacob. Jacob significa el suplantador. Fue Dios quien lo hizo un príncipe con Dios, y Dios quiere hacer lo mismo ahora por los hijos de Jacob. Y Abraham, usted recordará, fue llamado amigo de Dios, y Dios quiere traer a esta gente a una relación correcta con Él. Y en el versículo diez leemos, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo ha sido una columna de sustento, una fuente de consuelo para los hijos de Dios de todas las edades, y debe ser eso. Ahora, al continuar, él dice que si ellos se oponen a Dios, sería la cosa más insensata que pudieran hacer, porque el tiempo va a revelar eso. Y estamos avanzando hacia el día cuando todas las cosas tienen que ser corregidas. En el versículo 13 leemos algo bastante destacado. Allí dice, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Aquí tenemos esta proposición benévola de parte de Dios para que ellos confíen en Él. ¿Y qué consuelo es esto? Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere permitirnos andar, caminar con Él, que tengamos comunión con Él. Que le conozcamos a Él. La humanidad está perdiendo mucho en el día de hoy. Hay algunas personas que, aun cuando son muy activas dentro de la iglesia, están perdiendo todo esto que se menciona aquí. Esta es una sección maravillosa de veras. Dios habla de una manera muy directa. Y ahora en el versículo 14 dice, No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo de Israel es tu Redentor. Quizá si usted opina que es algo o alguien, pero usted no es nada más que un gusano, un nadie. Es sólo Dios quien puede hacer algo o alguien de nosotros. ¡Hombrecito, qué colérico! Se pavonea en el escenario de la vida como lo dice Shakespeare. Sopla y sopla, como ese lobo malo, tratando de derribar la casa de los tres cochinitos. Sopla y sopla. Así es el hombre hoy. ¿A dónde va? ¿Y qué es lo que él está logrando? Algunos pueden apreciar la insubstancialidad y se quitan la vida. ¿A qué otro lugar pueden volverse ellos? El único lugar donde uno puede volverse es a Dios. Eso es lo que la gente está perdiendo hoy. La comunión, la salvación, su bondad y benignidad, su gracia, todas estas cosas son suyas si usted, amigo oyente, se vuelve a él, si usted acude a él. Ahora el profeta Isaías habla a la gente acerca de las bendiciones materiales del milenio. Ellos van a estar allí. A él le gustaría hablarle a usted y hablarme a mí acerca de las bendiciones espirituales que tenemos ahora, y acerca de aquellas que vamos a tener en la eternidad. Entramos ahora a una tercera división de este capítulo, y aquí Dios trastorna a los ídolos. Leamos el versículo 21 de este capítulo 41 de Isaías. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Este es un reto, un desafío a la idolatría. ¿Quién es el idólatra? Cualquier cosa que usted ponga entre su alma y Dios, eso se convierte en un ídolo, en su ídolo. No importa lo que usted diga, a cualquier cosa a la que usted le esté dedicando su tiempo, su energía, y hasta puede ser a la religión misma, cualquier cosa a la que usted se entrega, a lo que usted permite que ocupe el lugar del Dios viviente y que evita que usted tenga una relación personal con Él, eso, amigo oyente, es su ídolo. Para comenzar, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pueden hacer los ídolos? ¿Pueden explicar el origen del universo? ¿Está usted satisfecho con las explicaciones que le da la evolución? Por supuesto, hay varias explicaciones, pero Dios dice aquí en el versículo 22 de este capítulo 41 de Isaías, Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. El hombre hoy no conoce el comienzo, el origen de todas las cosas. Él no lo sabe. No interesa la cosa que usted esté siguiendo hoy. Hay muchos que van a pasar mucha vergüenza de entre unos cincuenta años cuando la evolución sea abandonada. Esta es una de las muchas teorías que serán dejadas de lado, abandonadas entre los despojos de este camino de la vida. Ha existido muchas explicaciones en cuanto al origen del universo y que eran llamadas en su tiempo como cosas científicas. Sin embargo, se han desvanecido hoy. Y lo mismo ocurrirá con el tiempo con esto de la evolución. Y luego los hombres buscarán otras cosas. El hombre no conoce su origen ni tampoco conoce su futuro. El hombre es una criatura ignorante de veras. ¿Sabe usted en realidad lo poco que sabe? ¿Se ha detenido usted a pensar lo poco que sabe en realidad? Hay muchos doctores que nos escuchan en este programa, y para ellos queremos contar la siguiente historia. En cierta ocasión, un joven estaba estudiando para recibir su doctorado. Entendemos que él recibió su doctorado, pero él estaba basando sus estudios para obtener ese grado en el gran tema del ojo del mosquito. ¿No le parece eso algo realmente fascinante? Cierto día, cuando él estaba trabajando en eso, y sabiendo que él estaba bastante interesado en eso, de pronto se le ocurrió a él que no quería pasar el resto de su vida mirando a los mosquitos en los ojos. No creemos que eso sea demasiado fascinante. No sería malo echarle una o dos miradas, pero después de eso, bueno, creemos que se volvería algo monótono. Ese hombre, pues, llegó a esa conclusión. Y comenzó a salir de esa posición. Cierto día, cuando conoció al Señor Jesucristo como su Salvador, dijo, Yo quiero dar mi vida a algo que realmente valga la pena. Y hoy es un predicador del Evangelio. Es muy interesante notar que uno puede pasar toda su vida aquí en esta tierra, quizás tenga hasta su doctorado, y aún así no saber nada. Uno no sabe nada acerca del origen del universo. O uno no sabe ni siquiera dónde va. Ningún ídolo puede informarle sobre eso. Ningún doctor puede tampoco darle la respuesta. No hay ningún colegio ni universidad que pueda mencionar una cosa así. Así es que conviene volverse hacia aquel que sí tiene la respuesta. Esto no quiere decir que él le dará todas las respuestas, pero es muy bueno saber que él sí conoce todas las respuestas. Hay un lema que es muy interesante y creemos que podría aplicarse a lo que estamos hablando ahora. Dice, próximo al saber, se encuentra el saber dónde encontrarlo. Hay muchas cosas que yo no sé, pero quiero decir lo siguiente, sé quien sí sabe todo, y yo puedo recibir las respuestas de parte de él. Ahora hay muchas cosas que él no me ha permitido saber. Bueno, volviendo a este capítulo 41 de Isaías que estamos estudiando, leamos el versículo 24. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. El hombre no puede explicar su pasado, y tampoco conoce su futuro aparte de Dios, como hemos dicho. Eso hace que todos los esfuerzos del hombre hoy, que son aparte de Dios, lleguen a ser una cosa completamente vacía. Si nosotros no tuviéramos una esperanza hoy, diríamos como se le respondió a un hombre que se le acercó al pastor y le dijo, Si usted no me puede dar una buena razón para seguir viviendo, voy a resolver todos mis problemas quitándome la vida. Bueno, ¿qué hace usted con un hombre así? Este hombre tenía un revólver viejo en su mano y el pastor entonces le dijo, si usted puede demostrarme que puede resolver sus problemas quitándose la vida, entonces con mucho gusto le conseguiría un revólver mejor que el que tiene. Hagamos las cosas bien, si es que por ese medio me puede demostrar que resuelve sus problemas. Si usted no se va a volver a Dios, no va a acudir a Cristo, entonces lo mejor es que use ese revólver. No hay ninguna razón por la cual no deba hacerlo. Bueno, eso sorprendió mucho a este hombre. Pensaba que él iba a poder argumentar en cuanto a las razones para vivir. Y uno no puede discutir en cuanto a eso, amigo oyente. Ese hombre bajó su revólver y en esa oportunidad no se volvió a Cristo, pero lo hizo más adelante. Él es quien tiene la respuesta. Él es el único que la tiene. Notemos ahora lo que dice aquí en el último versículo de este capítulo 41, el versículo 29. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. La confusión es el resultado de la idolatría, o de cualquier filosofía que vaya contra Dios, o sea, atea. No tiene la respuesta a los problemas de la vida. Los sistemas creados por el hombre no pueden satisfacer al corazón humano. La respuesta se encuentra en aquel que trae buenas nuevas de gran gozo. Y llegamos ahora al capítulo 42. El tema de este capítulo es Jesús el siervo de Jehová. Luego, la polémica contra la idolatría. Y finalmente, Israel el siervo de Jehová. Isaías progresa gradualmente hasta llegar a la condenación de la idolatría. Encontramos aquí que la nación de Israel es llamada la sierva o el siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová es Israel. Y también el Señor Jesucristo es el siervo de Jehová. Así es llamado en los Evangelios de Mateo y Marcos. Allí se presenta en una forma muy clara. Él dijo, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es algo que enfatiza Marcos. La servidumbre del Señor Jesucristo. El versículo que acabamos de leer se encuentra ya en el Evangelio según San Marcos, capítulo diez, versículo cuarenta y cinco. Ahora, volviendo a Isaías, tenemos en primer lugar que el siervo de Jehová es el Señor Jesucristo, y eso se menciona en los primeros siete versículos de este capítulo cuarenta y dos. Luego tenemos el sacrilegio de la idolatría, las imágenes y esculturas, y eso es mencionado en los versículos ocho al diecisiete. Y luego el siervo de Jehová, es decir, Jacob y la nación. En el primer versículo de este capítulo cuarenta y dos de Isaías leemos He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Este es un llamado para considerar al Señor Jesucristo y se aplica a su persona. Y eso que se menciona en el versículo tres es algo que hemos enfatizado anteriormente. Allí dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Eso se cita también allá en el evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 20. Así es que el Señor Jesucristo no tuvo que actuar con una vara. Él limpió el templo, pero él no volvió a los fariseos, los líderes religiosos o al pecador. Usted sabe, amigo oyente, que él permite que el pecado obre por sí mismo. El pábilo que humea, el hombre que continúa pecando, finalmente terminará en llamas. La paga del pecado es muerte. Siempre obra de esa manera. Él no podía cambiar eso. Ahora el Señor Jesucristo es el siervo de Dios. En el versículo ocho tenemos la idolatría. Allí dice: Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no compartirá su gloria con nadie, amigo oyente. Dios nunca ha prometido bendecir a una persona, a una organización o a una iglesia. Él ha prometido bendecir su palabra. Solo eso puede llevar gloria a su nombre. Y Él no va a compartir su gloria con ninguna otra persona. Isaías comienza a avanzar entonces en esta área. Él está hablando acerca del azote que es la idolatría y dice entonces en el versículo 10, Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Todas las criaturas de esta tierra algún día cantarán alabanzas a Dios. Y el Señor dice entonces en el versículo quince de este capítulo cuarenta y dos Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques la tierra en su forma física será afectada por su juicio. Y prosigue en el versículo 16 diciendo, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. De esta forma es como Él guía a los suyos. Usted y yo somos ciegos en cuanto al futuro. Él en cambio no lo es, y encontramos que va a guiar a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Y leemos en el versículo 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Aquí tenemos una advertencia para los idólatras. Dios dice, se acerca el juicio. Luego tenemos una declaración en cuanto a Israel. ¿Quién es ciego siendo mi siervo? Esta es su condenación de su propio pueblo. Y él habla de ellos aquí en el versículo 22 de este capítulo 42 de Isaías, cuando dice, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. ¿Por qué? Porque se volvieron, se apartaron de Dios y se fueron a los ídolos. Esta es una sección maravillosa de este libro de Isaías. Solo hemos destacado los puntos sobresalientes y, Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a comenzar estudiando el capítulo 43. Así que, le sugerimos leer este capítulo para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa. Nos encontramos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo cuarenta y tres de Isaías y esta es en realidad una sección maravillosa de la palabra de Dios. Este libro de Isaías es algo verdaderamente hermoso. Quisiéramos pasar mucho tiempo aquí estudiando esta sección porque es una sección que tiene mucho valor, pero debemos darle prioridad ahora a nuestro objetivo, que es el de pasar a través de toda la Biblia en cinco años. Cuando pasemos a través de toda la Biblia en cinco años, tal vez podamos regresar otra vez y probablemente estudiar algunos libros que son más destacados. Quizá podamos dedicar dos años al libro de Isaías estudiándolo cinco veces por semana. Entonces podremos explicar las cosas un poco mejor. Al llegar ahora al capítulo 43, vemos aquí que Dios creó y redimió a Israel y que Él nuevamente los elegirá y los restaurará. Esta sección de las Escrituras, de este capítulo en particular, como también el resto de esta sección completa, nos revela que Dios no ha concluido aún su trato con la nación de Israel. Y para que cualquier persona diga que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, bueno, esa persona tiene que estar cometiendo una equivocación que se considera de nuestra parte como incredulidad. Quiere decir el negar que Dios no tiene ningún otro propósito con la nación de Israel. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hace la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Esa es una respuesta encontrada en las Escrituras. No es cosa nuestra y creemos que es una respuesta muy dogmática. Así es que Dios no ha dejado de lado a esta gente como podemos ver con toda claridad en este capítulo. Usted podrá apreciar eso a medida que lo estudiemos. Ahora, las divisiones que hemos hecho en este capítulo 43 de Isaías son bastante sencillas. En los primeros diez versículos tenemos una mirada retrospectiva. Aquí tenemos la creación, la redención y la preservación de la nación de Israel. En la última sección encontraremos los versículos 13 al 28, que es donde tenemos una perspectiva. Aquí tenemos el juicio y la liberación y la redención de Israel en el futuro. Primero demos una mirada hacia el pasado. Comencemos con el versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Creemos que sería imposible hacer una declaración más clara que esa. Dios está dirigiendo aquí a la nación de Israel. Todo este capítulo está dedicado a eso, y no creemos que uno pueda entender mal eso a no ser que uno quiera hacer eso deliberadamente. Él habla aquí de su origen, creador tuyo, oh Jacob. Él tomó a Jacob, y Jacob quiere decir en realidad su plantador, como ya hemos explicado, y de él hizo una nación. Debemos decir aquí también que Dios tomó una costilla de Adán y de allí creó a una mujer hermosa. Dios tomó el polvo de la tierra y le dio su aliento y eso se convirtió en un ser viviente, llegó a ser un ser humano y ese ser humano se reveló y Dios ahora hace hijos de Dios de aquellos que confían en Cristo. Mi comienzo, por ejemplo, fue un comienzo bastante malo. Ahora yo no creo en ese asunto de la teoría de la evolución ni que yo venga de algún mono, pero lo cierto es que provengo de algo peor que un mono. Yo era un pecador perdido, rebelde, y el material para formarme a mí fue tomado de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios sopló el aliento en ese hombre, el espíritu fue el aliento de vida. Pero ese hombre ahora es de naturaleza caída, y esa naturaleza caída nunca será reformada ni arreglada. Dios no está en el negocio de reparar la naturaleza caída, sino en el de dar una nueva naturaleza. Notemos ahora al avanzar en nuestra lectura que Dios tomó a un ejemplar malo como Jacob y de él creó una nación. Dios los redimió de Egipto por medio de la sangre y el poder, y ellos llegaron a convertirse en Israel. Ellos pertenecen a Dios porque Él los creó y debido a su redención. Ahora leemos aquí en el versículo 2 de este capítulo 43 de Isaías, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa que se aplica en manera específica a Israel, y trata de la forma por medio de la cual Dios, de una manera muy directa, los libró en el pasado, cuando tuvieron que cruzar por el mar Rojo, y más adelante el río Jordán. Pero esto también tiene una aplicación maravillosa para todos los hijos de Dios en todas las épocas. Este es un pasaje de las Escrituras maravilloso. Ya hemos considerado algo similar a esto anteriormente. Ahora aquí dice: Cuando pases por las aguas. Y hay aquellos que cantan: Salvo soy, salvo soy, sobre la roca y estoy salvado. Y aceptamos eso. Decimos: Amén a eso. Pero amigo oyente, no sé en cuanto a usted, pero hay veces que descubro en mis experiencias que estoy en aguas bastante profundas. No puedo tocar el fondo. ¿Y qué hace uno en un caso como ese? Bueno, este versículo es algo maravilloso. Aquí dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Bien, pienso que me voy a ahogar, pero Dios interviene y Él me libra, y es entonces cuando yo le estoy necesitando a Él. Cuando todas las cosas están marchando bien y no tengo ningún problema, yo puedo cantar tranquilamente: Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, sólo encuentro paz en ti. Pero qué hace uno cuando se encuentra en aguas profundas y no puede tocar el fondo? Bueno, él dice: Yo cuidaré que no te ahogues. Y eso es lo que le dijo a la nación de Israel. Ahora, si la nación de Israel pudiera desaparecer de esta tierra, probablemente usted no debería confiar en su propia salvación, porque entonces no sería algo digno de confianza. Pero, amigo oyente, usted puede confiar en eso, porque Dios va a hacer dos cosas, una para la nación de Israel y otra para nosotros. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 43 leemos, Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando aquí se dice que Él ha dado estas naciones como rescate, parecería contradecir lo que dice la Escritura, porque Dios no hace esa clase de cosas según la forma en que nosotros podemos observar estas cosas. Pero, ¿ha notado usted, amigo oyente, que Dios dice que estas naciones que Él usó para disciplinar a Israel, ¿las juzgará a ellas también? Dice que les ha permitido a esas naciones que los trataran de la forma en que lo hicieron, pero ahora él juzgará a esas naciones. Y eso es lo que quiere decir allí cuando dice que las ha dado por rescate. En el libro de Proverbios, capítulo veintiuno, versículo dieciocho, leemos Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. ¿Sabía usted, amigo oyente, por qué Dios permitió que el enemigo cruzara su camino y le provocara todos los problemas que usted tuvo? Usted siempre se ha preguntado, ¿por qué Dios hizo eso? Él lo hizo, amigo oyente, para que usted volviera a su propio camino, para llevarle al desarrollo. Dios lo utilizó para su propia libertad, digámoslo así. Así es como Él hace las cosas. Y se nos dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo once, versículo ocho, «El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo». Dios ha permitido que varias personas me trataran mal. Y yo hablé con Dios en cuanto a esto. Yo pensaba que Él me estaba tratando mal, pero ahora me doy cuenta que Dios está castigando a esas personas. Y debo confesar que estoy un poco satisfecho. Puedo ahora ver lo que quiere decir aquí que Él tiene la intención de hacerlo de esa manera. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo cuarenta y tres que dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Usted no puede imaginarse cuán valioso es usted para Dios, amigo oyente. Usted no sabe cuánto le ama a él realmente. Y luego en los versículos cinco y seis leemos: No temas, porque yo estoy contigo. Del Oriente traeré tu generación y del Occidente te recogeré. Diré al Norte, da acá, y al Sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios indica aquí con toda claridad que Él va a recoger a la nación de Israel. Y en Jeremías capítulo 31 versículo 10, Él confirma esto. Y allí Él dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí Dios dice, Oíd palabra de Jehová, oh naciones. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Oíd palabra de Jehová, oh liberales. Oíd palabra de Jehová, vosotros, amilenaristas. Oíd palabra de Jehová, vosotros, los posmilenaristas. Luego también Él dice: Oíd palabra de Jehová, vosotros, premilenaristas. Usted puede darse cuenta, por seguro, amigo oyente, si Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Si usted simplemente escucha lo que Él tiene que decir. Dios ha dicho esto. Y no interesa cuáles hayan sido las circunstancias o cómo sea la situación. Dios dice que Él tiene la intención de reunir, de recoger a Israel. Y a mí me basta su palabra. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios No tiene ningún competidor, no tiene ningún semejante, él solamente es Dios y él tiene esa posición única. Luego en el versículo once leemos yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No le parece interesante, amigo oyente, que de todas las religiones existentes en el mundo ninguna de ellas garantiza la salvación de ninguna persona pueden tener un programa muy interesante, pero por cierto, no garantizan la salvación. Dios dice, Fuera de mí no hay quien salve. Isaías continúa ahora en su mensaje y abre ante nosotros el gran tema de la idolatría. Leamos el versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios está diciendo aquí que mientras usted no se desvíe a la idolatría y se aparte hacia aquello que le separe de Dios, Dios dice, yo te bendeciré. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección de este capítulo, que comienza con el versículo 13 hasta el versículo 28. Vamos a leer ahora lo que dice el versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey creemos que es imposible evitar de notar el tema de aquí que es la nación de Israel. Bien, Dios toma la responsabilidad por haberles dado la existencia. Él es su rey y debemos agregar que aquí tenemos una afirmación de la deidad de Dios. El Señor es su rey. El Señor Jesucristo vino y presentó su derecho en el reino. Ellos sabían que él estaba reclamando su derecho a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La gente que le escuchaba en Israel comprendían lo que él estaba diciendo. Así es que tenemos que esta sección aquí trata con el hecho de que Dios reclama que él fue quien los creó. Luego él dice que aún las bestias del campo le honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz. Nos imaginamos que aún el mundo animal está probablemente más consciente de Dios que su creación, el hombre, quien ha caído en el pecado. Ahora en el versículo 25 de este capítulo 43 leemos, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios está diciendo aquí que Él tiene la intención de perdonarles en la misma base por la cual nos ha perdonado a nosotros. Y vemos ahora en los versículos 27 y 28, Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Esta es la condición actual de esa nación. No se encuentra en paz hoy. ¿Y por qué? Porque ellos se apartaron, se alejaron del Dios vivo y verdadero. Y llegamos ahora al capítulo cuarenta y que es un capítulo realmente maravilloso. Tenemos aquí el derramamiento del espíritu y una denuncia satírica de la idolatría, y la identificación de Ciro en el capítulo. Tenemos en los primeros ocho versículos la promesa del Espíritu, y vamos a destacar algunos puntos de importancia rápidamente. En el versículo tres del capítulo cuarenta y cuatro leemos, Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Creemos que esto es en referencia al derramamiento del espíritu que corresponde al pasaje mencionado allá en Joel capítulo dos versículos veintiocho hasta el treinta. Si usted lee eso con sumo cuidado, usted encontrará que eso no fue cumplido en el día de Pentecostés, porque cuando Pedro citó de ese pasaje, él hizo dos cosas en primer lugar, él no dijo que eso era un cumplimiento de lo que se dice allá en Joel, sino que era algo similar a eso. En otras palabras, ellos estaban burlando de estos hombres y diciendo que estaban borrachos con vino nuevo en lugar de estar llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice, esto no debería sorprenderles a ustedes porque esto es algo similar a lo que ocurrirá en los últimos días. Ahora, ¿cómo sabe uno que esto no fue cumplido durante Pentecostés? Bueno, por varias razones. Él dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pedro citó todo eso, pero eso no tuvo lugar durante Pentecostés. No conocemos a nadie que diga que eso ocurrió. El espíritu no fue derramado sobre toda carne en Pentecostés. Aquí dice, sobre tu generación. Allí hubo solamente ciento veinte, y luego hubo tres mil, pero nunca fueron todos. Y después de dos mil años, aún no son todos. Probablemente había medio millón o quizá un millón de personas en Jerusalén en esa época. Pero de ninguna forma nos podremos imaginar que eso haya sido un cumplimiento de la profecía de Joel. Pero se está acercando. Se acerca el día, y esa es la razón por la cual seguimos diciendo que los mejores días de Dios se encuentran en el futuro. Llegamos ahora a los versículos 9 al 20, donde tenemos una polémica bastante brillante contra la idolatría. La forma en la cual él trata con ese tema es realmente devastadora. El versículo 9 de este capítulo 44 dice, Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Esta es una sátira brillante contra la idolatría. Aquellos que forman las imágenes son testigos del carácter sin sentido de sus dioses. Un ídolo no puede ver y tampoco puede hablar. Ellos no pueden ayudarle a uno para nada. Y en el versículo diez leemos ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Uno puede pasarse todo el tiempo haciendo un ídolo, un Dios, y él dice. Debiera darle vergüenza, porque usted está todo equivocado, usted no puede hacer a Dios, Dios le hace a usted. Y luego él lo describe en el versículo doce, donde dice El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Todo el trabajo, el talento, el tiempo y el dinero que se necesita para ser un dios. Y después de todo, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que tiene uno? Bueno, uno no tiene nada, sino una pequeña cosa hermosa de ningún valor. Y el origen de los dioses, hechos por el hombre, comienzan en los bosques. Y Dios fue quien hizo el árbol en primer lugar. Solo Dios puede hacer un árbol. Y luego... Él sigue diciendo que uno toma las ramas y los leños que quedan allí, que sobran del árbol, y uno hace un fuego con ellos. Con ellos se puede calentar y cocinar sus alimentos. Eso es algo muy bueno, digamos de paso. Eso puede ayudar. Pero esa imagen que usted hace, eso no le ayuda a usted para nada, amigo oyente. El ídolo no es algo bueno. No le puede calentar a usted, no puede cocinar su comida, no le puede ayudar, tampoco le puede salvar. No puede hacer nada por usted. Él está llamando la atención a Israel en cuanto a esto para demostrar lo absurdo que es. En el día de hoy, muchos de nosotros nos entregamos a aquellas cosas que nos apartan de Dios y que no nos ayudan, que no nos elevan, que no nos traen ningún gozo. Esas cosas nunca nos pueden salvar. Ahora, en la sección final de este capítulo 44, se menciona a este hombre, Ciro. El versículo 28 dice: Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo, serás fundado. Creemos que este versículo pertenece al capítulo siguiente y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque este hombre, Ciro, fue señalado mucho antes de haber nacido en este mundo, y él vino del Oriente. Pero bien, dejemos esto aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro próximo estudio daremos inicio al capítulo 45 de Isaías y le sugerimos leer todo este capítulo para estar mejor informado de su contenido y sacar de este el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Isaías con el capítulo 45. Y aquí, como ya hemos dicho, encontramos una sección que es realmente maravillosa. Ahora en este capítulo cuarenta y cinco tenemos la identificación en cuanto a Ciro, la creación del universo material y la salvación de Israel. Estos son los mismos temas que vimos en los capítulos anteriores, con la excepción de la identificación de Ciro. Así es que en los primeros seis versículos de este capítulo tenemos el llamamiento de Ciro, o sea la profecía concerniente a Ciro antes de haber nacido. En realidad. Este capítulo comienza con el último versículo del capítulo anterior, es decir, el capítulo 44. Ya hemos visto que esto ocurre en otros lugares de la Biblia, donde el último versículo de un capítulo tendría que haberse colocado en el capítulo que sigue. Usted puede encontrar eso en varios lugares en el Nuevo Testamento, y de seguro que usted comprende que la división de los capítulos y de los versículos en la Biblia fueron hechas por los hombres. Se cuenta que cierto monje de la Edad Media marcaba las divisiones de capítulos viajando en un burrito por algunos caminos de los Alpes. Cada vez que el burrito se detenía, él se inclinaba hacia adelante y hacía una marca con su pluma. Y esa marca era la que identificaba el final del capítulo. Por supuesto que eso es nada más que una fábula, pero parecería en realidad que fuera así en algunas de las divisiones que tenemos por la forma en que ese capítulo fue dividido. Hay veces que nos damos a pensar que fue el burrito quien hizo las divisiones de los capítulos, porque ciertamente algunos de ellos han sido divididos donde no correspondían. Y esto es lo que tenemos ante nosotros aquí, ya que el versículo 28 del capítulo 44 nos dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ese hombre fue señalado dos siglos antes de haber nacido. Ahora alguien dirá, bueno, ¿por qué sería señalado este hombre por nombre? Bueno, creemos que lo fue por dos razones. Primordialmente, lo fue por identificación, para que cuando él apareciera, no hubiera ningún motivo para no poder identificar de quién se trataba. Y luego, este hombre fue quien decretó que la nación de Israel regresara a su tierra, y eso es de suma importancia. Y también tenemos otra razón más. La presentamos en último lugar porque, bueno, en realidad no estamos seguros si debería haber sido la primera. Isaías va a identificar a uno nacido de una virgen y éste era único. Y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si en años Isaías va a estar acertado en cuanto a Ciro, entonces, cuando nos movemos unos 700 años más tarde, es decir, de la época de Isaías, y él identifica que en ese período iba a nacer el Mesías, entonces la gente no iba a estar demasiado sorprendida, por lo menos deberían haber estado preparados para ello, porque Isaías estaba acostumbrado a hacer esa clase de cosas. Así es que podemos notar que existen razones muy buenas por las cuales ese hombre es señalado aquí por nombre, y Dios le llama aquí a él mi pastor. Y dice que Él cumplirá todo lo que yo quiero. También indica que Él iba a reedificar a Jerusalén. Dios utilizó a los asirios para tomar el reino del norte y llevarlo en cautividad. Él utilizó a Babilonia para destruir a Jerusalén y tomar el reino del sur y llevarlos también a la cautividad. Pero esta gente era gente mala. Y Dios los juzgó a ellos por eso. Pero este hombre Ciro es diferente. Él es mi pastor, dice, y él llevará a cabo lo que yo quiero. Creemos que habrá dos cosas que nos sorprenderán cuando lleguemos al cielo algún día. La primera cosa que nos sorprenderá es que habrá allí gente que nosotros pensábamos que nunca llegaría allí. Y creemos que uno de los que estará allí será Ciro. Ahora, la segunda cosa que nos sorprenderá cuando lleguemos allí al cielo es que allí no estarán algunas personas que nosotros pensamos deberían estar. Sin embargo, no estarán. Creemos que esas serán las dos sorpresas mayores que recibiremos cuando lleguemos al cielo. Pero confiamos en que usted y yo, amigo Oyente, estaremos allí. Y llegaremos allí si hemos cumplido con una condición. Y esta es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora él llama aquí a este hombre mi pastor. Cumplirá todo lo que yo quiero, dice. Esto se puede traducir como: hará lo que me plazca. No mi voluntad, sino lo que me plazca. Y esto es algo diferente. Después de todo, Nabucodonosor hizo la voluntad de Dios. Él destruyó a Jerusalén. Y creemos que con el pasar del tiempo, Nabucodonosor llegó al conocimiento del Dios vivo y verdadero bajo el ministerio de Daniel. Y eso tuvo lugar durante un período de años. Bien veamos lo que dice ahora el versículo uno de este capítulo cuarenta y cinco. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta es una profecía muy destacada la que tenemos ante nosotros. Ciro no apareció en las páginas de la historia sino hasta doscientos años después de Isaías. Él vino procedente del este de Persia, y allí se ha descubierto hoy un monumento. En realidad, lo que se descubrió fue una lápida que identifica una tumba, y uno no puede leer eso sin reconocer que allí tenemos a un hombre humilde que había confiado en Dios. La mayoría de los gobernantes de esa época eran personas a las que les gustaba hacer alarde de lo que habían realizado. La mayoría de ellos eran mentirosos. Había que tomar las cosas que ellos decían con sumo cuidado porque eran muy mentirosos. A ellos les gustaba contar cuán grandes y poderosos eran. Era lo que hoy consideramos los políticos modernos. Así es que no se podía confiar demasiado en ellos. Sin embargo, este hombre Ciro no hace cosas así. Sí, él había conquistado el mundo, pero él no se jacta de eso. Tenemos aquí que a él se le llama el ungido de Dios, y esto se aplica solo a la persona del Señor Jesucristo. Sin embargo, aquí se le llama así a Ciro. ¿Por qué? Porque él iba a hacer lo que Dios quería. Él llevó a cabo la voluntad de Dios. Él libró a este pueblo de la cautividad y le permitió que regresara a la tierra prometida. Y él también animó a aquellos que no habían regresado a que enviaran de sus posesiones a que enviaran regalos de oro, plata y cosas preciosas para aquellos que habían regresado. En ese sentido, él se podía haber considerado como un mesías gentil de Israel y una tenue, débil indicación de aquel que vendría más adelante. Ahora, ¿a ¿qué se refiere las puertas mencionadas aquí? Bueno, creemos que son las puertas de Babilonia que fueron cerradas ante Israel y que no permitían que regresara a Palestina. Pero Ciro fue quien las abrió. Y él dijo: si quieren salir, pueden hacerlo. Esto hace de esta sección algo muy destacado. Ahora, comenzando con el versículo siete, tenemos la creación del universo al mismo comienzo del tiempo. Aquí se hace una declaración muy destacada, mucho antes de que la ciencia moderna llegara a esta posición. Dios dice en el versículo siete de este capítulo 45 de Isaías. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, Zaratustra, o Zoroastro, fue un reformador de la religión persa. Y en la India hoy hay una religión que se llama Zoroastrismo, la cual es una religión dualista. Esa religión enseña que Hormuz es el espíritu del bien o de la luz. Ahora, Dios dice que Él crea la luz. Y la luz no es ningún dios. Pero esta gente se había acercado mucho a la cúspide y nos preguntamos por qué ellos llegaron tan cerca de la luz y por qué llegaron a adorar a un solo dios en medio de la idolatría. Bueno, uno debe recordar que esta gente llegó a tener contacto con la nación de Israel y la nación de Israel estaba testificando a todo el mundo. Para el adorador del zoroastrismo, la oscuridad, las tinieblas, era el espíritu del mal llamado Arimán. Pero aquí vemos en este versículo que Dios también es responsable por las tinieblas y esto es algo interesante. Dios no crea el mal y debemos corregir esto aquí mismo. El mal o las tinieblas, como tenemos en este versículo, se mencionan en el sentido de tristeza, dificultad, tragedia, miseria, que es el fruto del mal, el fruto del pecado. En realidad, esta es una manera de decir en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que si usted hace ciertas cosas, eso es lo que ocurrirá. En efecto, permítanos presentar algo más aquí porque estamos viviendo en días cuando la gente dice que el bien y el mal son términos relativos, que cualquier cosa que uno piense que es buena, pues es buena. Y usan esta clase de argumento. Bueno, la Biblia dice, no matarás, no hurtarás. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién debe obedecerla? ¿Quién debe escuchar al Dios de la Biblia? El Señor tiene aquí otro argumento poderoso y convincente. Dios dice que si usted se complace en el pecado, el pecado le dará su paga en el día de pago. Y habrá un día de pago en el futuro para esto. Y en el momento en que usted se complace en pecar, se hace acreedor al pago. Y de paso, digamos que le da una buena paga. Eso es lo que Él quiere decir aquí. Dios dice que Él ha creado al universo y y que cuando usted quebranta lo que Él ha dicho, usted no necesita un juez, no necesita un verdugo o la silla eléctrica. Dios será hará cargo de eso. Él siempre lo hace. Nos damos cuenta, pues, que nos encontramos en una sección realmente tremenda. Así es que Dios dice, por tanto, que Él fue quien creó la luz y las tinieblas. Y luego dice en el versículo nueve de este mismo capítulo 45, hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra, no tiene manos? ¿Para qué luchar contra Dios, amigo oyente? Él es quien lo dirige todo. Los griegos tienen un proverbio que dice, los dados de los dioses están cargados. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Dios dice, no juegues conmigo, no pleitees conmigo, no pienses que puedes luchar contra mí. Y amigo oyente, es mejor que usted llegue a un acuerdo en su pleito fuera de la corte. Ya hemos visto anteriormente en este libro que dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice que no nos metamos en pleito con él, porque nosotros siempre saldremos perdiendo. Él dice que no juguemos con él, porque él sabe cuál será el resultado de los dados. Ellos están cargados. Y dice, yo sé siempre cuál será el resultado, pero tú no lo sabes. Y luego Dios dice aquí en el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Debemos destacar aquí algo que es de suma importancia. Dios dice, mis manos se extendieron los cielos eso no es ninguna cosa accidental sir james jean un astrónomo creyente de gran bretaña presentó una teoría que se sigue por la mayoría de los astrónomos del presente y algunos de los científicos que trabajan en esta área de la astronomía toman la posición de lo que dijo sir james jean en uno de sus libros que el universo se expande y se hace cada vez más grande los planetas y los mundos y los sistemas galácticos todos están separando unos de los otros. Dios dice: Mis manos se extendieron los cielos. Así es como él lo hizo. No nos ha dicho exactamente cómo fue que lo hizo y cómo él puede tomar nada y hacer algo de eso. No lo sé. Pero no interesa cuál es la teoría que usted ha adoptado, amigo oyente. Puede que sea la de la evolución y aún con eso usted tiene que regresar a cierto lugar donde no hay nada y luego existe algo. Y usted me puede explicar a mí cómo es que de la nada sale algo. Y entonces yo le escucharé. Pero hasta cuando usted pueda hacer eso, amigo oyente, usted puede seguir hablando y hablando todo lo que quiera acerca de los monos, mientras yo me quedo aquí sentado y sonriendo porque en realidad soy un escéptico, no lo puedo creer. Solo Dios, amigo oyente, tiene una respuesta razonable. Dios dice, yo lo he hecho, yo lo he creado. Y por medio de su palabra, Él le dio existencia a este universo. Y llegamos ahora a la tercera división de este capítulo 45. Trata de la continuación de Israel por todo el tiempo y la eternidad. Dios no permite que usted se olvide de este tema. Y Él dice aquí en el versículo 17 de este capítulo 45 de Isaías: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Dios dice, sí, voy a juzgar. Vosotros vais a Babilonia, vosotros seréis juzgados, pero también vais a regresar a la tierra, y eso no va a ser el fin de todo, porque aún existe la rebelión en vuestro corazón. Pero Dios dice finalmente, yo los voy a salvar. Y ahora Él les envía una invitación, y esta es una invitación para todos. Leamos el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este fue el versículo que tuvo mucho que ver con la conversión de ese gran predicador que fue Charles Spurgeon. En cierta mañana él tuvo que ir a una iglesia a causa de una gran tormenta de nieve que estaba castigando a la ciudad de Londres. Él no pudo llegar a la iglesia a la cual quería asistir, de modo que decidió entrar en una iglesia pequeña, a la cual ni siquiera había llegado el predicador. Cierto hombre se levantó, y aun cuando Spurgeon no sabía qué clase de oficia tenía ese hombre, él sí sabía que era una persona bastante ignorante. Y este hombre tomó este versículo como texto esa mañana, y aun cuando le faltaban los relámpagos, tenía bastante de trueno. Se levantó, pues, y dijo este versículo, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y comenzó a hablar acerca de este texto. Ahora, Dios dice que usted debe mirar a él y ser salvo. Y después de decir eso, bueno, se le acabó la imaginación. Él había dicho todo lo que podía decir, así es que comenzó con sus truenos y comenzó a gritar y a golpear el púlpito y dijo: Miren a Dios todos los términos de la tierra y sed salvos. Miró hacia la parte de atrás del auditorio y allí vio a este joven, Spurgeon, que estaba sentado sintiéndose realmente miserable, y le dijo: Joven, Usted parece sentirse muy miserable. Mire al Señor Jesús y será salvo. Ahora de paso debemos decir que Spurgeon era un joven muy brillante, muy inteligente. Y Spurgeon dice, yo miré a Jesús y fui salvo. Un versículo maravilloso, por cierto, y tiene mucho poder aún en el día de hoy. Bien, llegamos ahora al capítulo seis de Isaías. Tenemos aquí la derrota de los ídolos de Babilonia y la declaración a Israel de la salvación y la denuncia del panteísmo, es decir, la adoración de toda clase de ídolos. En primer lugar tenemos el juicio de los ídolos de Babilonia. Leamos el primer versículo de este capítulo 46. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Bel y Nebo eran los dioses de Babilonia. Bel es una abreviación del nombre Baal, que es donde tenemos la palabra Baal-Zebú, y eso significa Satanás. Nebo quiere decir orador o profeta. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Galacia, la gente de ese lugar pensaba que Bernabé era Bel, o Júpiter, y Pablo, Nebo, o Mercurio, porque ese era el que hablaba más. Y a nosotros se nos advierte hoy que nuestra lucha es una lucha espiritual. En realidad, detrás de los ídolos de aquel día existía la terrible situación de la adoración de Satanás. Esto es algo que ha llegado a ser muy popular en nuestros días, lamentablemente. Ahora tenemos comenzando aquí con el versículo tres la promesa de salvación de parte de Jehová, y él está hablando de idolatría. Leamos el versículo tres. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz. Dios está diciendo aquí a Israel que Él ha estado llevando a esa nación de la misma forma en que una mujer lleva a su criatura en su vientre. Y en el versículo cuatro continúa Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí tenemos la diferencia entre los asuntos falsos y los verdaderos. Y nos gustaría hacer una pregunta, amigo oyente. ¿Le está llevando la religión a usted? ¿O usted está llevando a su religión? Eso es importante. Dios dice Yo llevo vuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él también lleva nuestras cargas, nuestras preocupaciones, como nos dice el apóstol Pedro en su primera Epístola, capítulo cinco, versículo siete, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego Dios nos lleva hoy. El eterno Dios es tu refugio y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Dios dice: yo llevaré, yo soportaré. Y eso se lo dice a usted, amigo oyente, y me lo dice a mí también. Tratemos ahora lo que dice en cuanto a la idolatría aquí en el versículo cinco de este capítulo cuarenta y seis de Isaías. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amigo oyente, una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo fue no solo la de redimir a los hombres, sino que Él reveló a Dios cuando vino a esta tierra. Esa es la única forma por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Ahora aquí se nos dice cómo hace la gente cuando quiere tener un ídolo. Aquí tenemos una sátira en cuanto a la idolatría. Leamos el versículo seis Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un Dios de ello, se postran y adoran. Ahora hacen construir una imagen de metal que es mucho mejor que la de madera y es mucho más hermosa y de más valor. Y el dinero del hombre rico se gasta en hacer un ídolo. Es decir, que si usted, amigo oyente, no tiene mucho dinero, tiene un dios barato. Pero si usted es rico, entonces tiene un dios rico. En realidad, todo se resume al hecho de que el hombre está adorando a su propia mano de obra. Están adorándose a sí mismos. Es una forma de humanismo. Y ahora tenemos la verdadera prueba aquí en el versículo siete, donde dice Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Escuche lo que Dios les dice a ellos aquí en el versículo nueve ahora Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios dice, yo los llevo a ustedes. Qué diferencia, amigo oyente. Dios dice, yo llevaré. Finalizamos en este punto hoy porque hay mucho de idolatría moderna en la actualidad. Tenemos que enfrentar esto. ¿Saca algo usted cuando va a la iglesia? ¿Recibe algo cuando escucha este programa radial? Pues bien, si usted no recibe nada, yo le quiero decir algo, amigo oyente, que Dios quiere comunicarle algo a usted. Él tiene algo para usted. Quiere llevarle. Él no quiere que usted le lleve a Él. Hay muchas personas hoy que están cargando con su Dios a cuestas. Y en realidad, esa es una verdadera carga para ellos. Amigo oyente, aquí tenemos la prueba verdadera. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recordamos leer el capítulo cuarenta y siete de Isaías, al cual daremos consideración en nuestro próximo programa. Pues de esta forma estará usted mejor preparado para nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, a un capítulo importante en el libro de Isaías, el capítulo 47. Aquí se nos presenta por tercera vez el juicio sobre Babilonia. Y el tema de este capítulo en particular es la decadencia y caída de Babilonia. En primer lugar, vimos en los capítulos 13 y 14 la profecía o carga de Babilonia. Luego, en el capítulo 21, también tuvimos el mismo tema y ahora lo tenemos en el capítulo 47. Tuvimos una sugerencia de esto en el capítulo anterior, el capítulo 46, y allí destacamos eso cuando ese capítulo comenzaba a hablar del juicio de Dios sobre los ídolos. Y en el primer versículo de ese capítulo 46 leímos, Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Y Bel, por supuesto, es como una abreviatura de la palabra Baal. Y también esto se encuentra en la palabra Beelzebú, que es un nombre para Satanás, y ese era el dios de la gente de Babilonia. Y Babilonia fue la madre y origen de toda formación de la idolatría. Quizá tengamos oportunidad de analizar dos cosas que se presentan a través de los libros proféticos donde se habla mucho acerca de la embriaguez y de la idolatría. Esas son las dos cosas que pueden hacer caer a una nación. Luego también tenemos que Nebo significa el vocero del profeta y llegó a convertirse en el dios Mercurio entre los romanos. La gente pensaba, por ejemplo, que Pablo era Mercurio cuando él hablaba a los gálatas. Aquí en el capítulo 47 de Isaías tenemos el juicio sobre Babilonia que parecería estar muy lejos de nosotros hoy, porque este fue un juicio sobre esa nación en aquel día, y Babilonia será reedificada, en otra localidad por supuesto, pero será aún Babilonia, y será reedificada sobre el río Éufrates. El lugar de la antigua Babilonia se encuentra aún hoy a unos veintidós kilómetros del río, pero será reedificada y será juzgada. Ahora alguien se puede preguntar: ¿cómo podemos tener aquí un mensaje para nosotros hoy? Bueno, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La Babilonia del pasado se encuentra bajo los escombros y las ruinas del juicio. Su gloria ha sido cubierta por la acumulación del polvo de los siglos y existe una tendencia babilónica hoy en el ambiente político de nuestro mundo. Se puede apreciar en las Naciones Unidas. En realidad, una Babel donde se reúnen todos los poderes políticos del mundo que finalmente será controlada por el hombre de pecado, ese rey malvado, el anticristo luego también se puede apreciar la unión de las naciones comercialmente lo podemos apreciar en las naciones europeas tenemos también la unión de grandes grupos religiosos que se está formando con el consejo mundial de iglesias aquí podemos ver todo eso en miniatura sin embargo se presenta en una gran escala en la antigua babilonia así es que en los primeros cinco versículos de este capítulo cuarenta y siete tenemos la decadencia de Babilonia. Leamos el primer versículo. Desciende y siéntate en el bo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Esta palabra, desciende, que se utiliza aquí, es la misma palabra que se utilizaría para llamar a un perro, es decir, cuando uno quiere darle una orden a este animal para que se siente, por ejemplo. Eso es interesante. Así es como Dios dice que será tratado el gran poder mundial cuando llegue la hora de hacer descender a esta nación. Así es que Él le dice aquí a Babilonia que descienda. Esta es la misma forma en que el Señor trató con la tormenta en el mar de Galilea. Amigo oyente, allí todavía se tienen tormentas en ese pequeño mar. Y lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló a ese mar en aquella oportunidad, si se pudiera traducir literalmente, es como el poner un bozal, como cuando uno le pone un bozal a un perrito. Así es como él se dirigió a ese mar y aquí tenemos lo mismo. Ahora Babilonia es llamada aquí una virgen. ¿Por qué? Bueno, en el estado en que se encontraba entonces, nunca antes había sido capturada por un enemigo. El pasado de Babilonia se extiende hasta Nimrod, Babel, donde se encontraba la torre de Babel. Y todos esos monumentos que se puede ver en el valle de la zona fueron construidos tomando como ejemplo, como modelo, la torre de Babel. Luego, aquí se habla de la tremenda humillación de ese lugar. Leamos el versículo 2. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas. Descalza los pies. Descubre las piernas. Pasa los ríos. Esta es la humillación indescriptible a la cual fue sujetada Babilonia finalmente. Esta nación había tratado mal a Israel y a Jerusalén cuando destruyó esa ciudad. Ahora llegará el día cuando ella será humillada. Y aquí se presenta un tema de desnudez. La desnudez hoy se está haciendo un poco popular. Los hombres juegan con el tema de la desnudez hoy como un niño juega con un juguete nuevo, como algo que no deberían estar haciendo, pero ya que está nuevo, juegan con eso hoy y como resultado todo el interés en esa clase de cosas hace que la humanidad sea degradada. Porque si uno quita el sexo del cuerpo desnudo del hombre o de la mujer, entonces no tiene nada de atractivo. No fue un accidente que Dios haya dicho que deberíamos usar ropa. Cualquier persona que hoy quiere andar sin ropa, en realidad tiene un verdadero problema. Las personas a las que les gusta hacer cierta clase de cosas, pues son candidatos para visitar al psiquiatra. Así que esto que tenemos aquí sería una humillación terrible para ellos. Y leemos ahora en el versículo 3. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Avanzando ahora hasta el versículo 6, podemos ver allí que Dios se entrega a Israel en las manos de Babilonia. Y Dios aclara aquí a esta gente que la razón por la cual Babilonia fue capaz de tomar a este pueblo fue porque Dios permitió que lo hiciera, no porque Babilonia fuera superior. Ellos se creían poderosos, claro, y se querían acreditar esa victoria. Pero estaban equivocados, porque leemos en el versículo 6, Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dios entregó a su pueblo en las manos de Babilonia, porque ellos habían pecado contra él, y él aquí está juzgando a su propio pueblo. Y esto lo veremos más adelante en la profecía de Abacuc. Tenemos allí un gran mensaje de esta profecía. El juicio de Dios a su pueblo es por medio de Babilonia. Esta gente pensaba que era inteligente y muy fuerte, pero Dios dice en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta y siete de Isaías dijiste Para siempre seré Señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón Yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Babilonia era orgullosa, engreída, descuidada. Y ese hombre, el rey Nabucodonosor, tenía un problema. Desde su posición, él observaba toda la ciudad, esa ciudad hermosa, gloriosa, y decía, Esta es la gran Babilonia que he edificado. Él no le daba a Dios la gloria que le pertenecía, la gloria que siempre le pertenece solo a Dios. Y Dios entonces le envió a que comiera pasto, a que comiera hierba, como los bueyes en el campo. En el día de hoy diríamos que sufría de cierta clase de histeria. Y este hombre no sabía por mucho tiempo quién era él, y vivía como un animal, porque vivió así por mucho tiempo. Ese fue el juicio de Dios sobre él. Ahora la tercera división que hemos hecho aquí es los detalles que se presentan para la destrucción de Babilonia. Leamos el versículo diez de este capítulo cuarenta y siete de Isaías. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, Yo y nadie más. Este es siempre un gran peligro para una nación y para un hombre, el ser demasiado engreído y creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Usted está viviendo ahora en una era cuando los hombres llegan a ser ricos. No porque estén haciendo algo grande y bueno o contribuyendo a algo, sino porque se encuentran en un área que rebaja a los hombres en lugar de edificarlos. Usted puede pensar en los millones que se están ganando hoy a través del mundo del entretenimiento, las diversiones en los eventos atléticos y físicos, y también la gran cantidad de dinero que se gana a través de los espectáculos, los clubes nocturnos y cosas por el estilo. Eso no edifica a la gente, sino que los destruye. Y gran multitud de gente se está enriqueciendo gracias al licor y las bebidas, y por qué no decir debido al tráfico de drogas. Gran cantidad de personas sufren las consecuencias de las bebidas, aun cuando ocupen cargos de importancia en los bancos y los negocios de la ciudad. Esos negocios comienzan a perder dinero, comienzan a decaer debido al mal juicio en hacer decisiones de la gente que está bajo la influencia de las bebidas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay muchos negocios dudosos y hay muchos métodos que no son los mejores hoy, y siempre tratamos de cubrir cosas como estas hoy. Pero Dios ve estas cosas y las va a juzgar de la misma forma en que juzgó a Babilonia. Ahora en el versículo 12 tenemos el dilema de Babilonia, y continúa a través del resto de este capítulo 47. Leamos el versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. En una forma sarcástica, satírica quizá, Dios está urgiendo a Babilonia a que regrese a las hechicerías y los sortilegios. Ellos practicaban eso, pero ahora se encontraban en problemas. Y entonces les dice, bueno, ustedes confiaban en estas cosas, y ahora los ha llevado a este problema. ¿Por qué no confían en eso? ¿Por qué no descansan en cosas como esas? Así es que esa gente se encuentra en un estado muy confuso. Continúa el Señor hablando ahora en el versículo trece. Te has fatigado en tus muchos consejos. Este grupo de gente sugiere esto, y el otro grupo sugiere aquello. ¿Y qué sucede? Bueno, la ciudad vive ahora de acuerdo a su nombre, Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y la confusión les rodea. La gran ciudad que antes dependía de su fuerza y poder económico. Llegó a ser grande en su día, pero algo ha ocurrido con la nación. Está agonizando. Usted y yo estamos viviendo en un día, amigo oyente, cuando nuestros países están produciendo gran cantidad de productos. Pero algo anda mal y nosotros no nos enfrentamos con los problemas. Es algo inmoral hoy. Es en realidad que nuestros países se han apartado del Dios vivo y verdadero. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Dice usted que esta gran nación antigua que parece tan separada de nosotros y sin ninguna relación, ¿no tiene un mensaje para nosotros hoy? Amigo oyente, aun los escombros de la gran Babilonia están clamando hacia nosotros. Llegamos ahora al capítulo 48. Y Dios había echado fuera a Israel, pero Israel será restaurada, será salvada. Aquí tenemos el último llamado que Él da a la casa de Jacob en el capítulo 48. En los primeros once versículos. Y en el versículo uno de este capítulo cuarenta y ocho leemos Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Hay personas que opinan hoy que Judá e Israel son cosas diferentes. Sin embargo, Dios contradice eso cuando nos dice aquí en este versículo. Casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Eso es lo que son ellos en realidad. No tratemos de cambiar el nombre que Dios les ha dado a ellos. Este mensaje está dirigido aquí a toda la casa de Israel, y ellos pertenecen al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la nación apóstrata de aquel tiempo y de hoy debería escuchar este llamado final de Dios de que regresen a Él. Y la solución en el futuro no se encuentra en volverse hacia alguna de las naciones poderosas del presente, ni hacia las naciones árabes. Es el volverse a Dios hoy. Esa es la solución para el presente y esa es la solución para nosotros hoy. En aquel día ellos aparentaban santidad, pero negaban su poder. Tenían cierta adoración, pero sin ninguna fortaleza, que digamos. Luego en el segundo versículo de este capítulo 48 leemos, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ellos se jactan de que son ciudadanos de Jerusalén, de que en realidad han sido elegidos por Dios, pero ellos no le conocen a él para nada. Y en el versículo cuatro leemos: Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu servicio y tu frente de bronce. En el mismo comienzo, cuando Dios les sacó de Egipto, él les dijo. Yo sabía que vosotros erais duros de servir. Amigo oyente, Dios no los eligió a ellos porque fueran superiores, y Dios no nos ha elegido a nosotros porque seamos superiores. Dios nos ha elegido gracias a su gracia, porque Él vio nuestra gran necesidad. Y ahora, en la segunda división de este capítulo, tenemos el llamado de Dios al remanente de Israel. Escuche lo que dice aquí en el versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Dios está clamándole aquí a la nación de Israel, y en el versículo quince leemos, Yo, yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Este es un clamor que sale del corazón de Dios para Su pueblo, y continúa en el versículo dieciséis diciendo, Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es Isaías mismo quien se convierte ahora en el mensaje de Dios. Él está abogando en la causa de Dios con ellos y al hacer esto uno puede escuchar al Señor Jesucristo. Dalgete dijo lo siguiente: ya que el profeta no había hablado antes a modo personal, y aun cuando las palabras que siguen en el próximo capítulo son un discurso con respecto a sí mismo, por aquel siervo de Jehová que se anuncia a sí mismo como el restaurador de Israel, la luz de los gentiles, no podemos identificar esto con Israel como nación, ni con Isaías aquí, y por tanto no puede ser otro sino el mismo Señor Jesucristo. Amigo oyente, Dios nunca ha podido bendecir a la nación de Israel en la totalidad de su promesa, y usted y yo nunca hemos sido bendecidos tanto como Dios quisiera bendecirnos. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios acaso? Por supuesto que no. Es su culpa, amigo oyente, y la mía, así como también la culpa de la nación de Israel. Él dijo en el versículo 19 de este capítulo 48 de Isaías, Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Luego él concluye esta sección, al finalizar estas tres secciones de la última de las divisiones mayores de Isaías. Y vamos a hablar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Luego en el versículo final de este capítulo 48 de Isaías, el versículo 22 dice, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y amigo oyente, si usted está lejos de Dios, si está viviendo en el pecado, usted no puede tener paz hoy. Usted no puede tener paz en este mundo y no puede contradecir la palabra de Dios. Nosotros tenemos como cinco mil a seis mil años de historia registrada, y cualquier persona que haya estado separada de Dios nunca ha llegado a tener paz. Ninguna persona puede tenerla así. Y vamos a detenernos aquí por hoy para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea detenidamente el capítulo cuarenta y nueve de Isaías. Y se familiarice con su contenido, porque entraremos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa. Con el capítulo 49, amigo oyente, comenzamos otra división del libro de Isaías. Ya hemos dicho con anterioridad que tenemos tres divisiones principales. En los primeros treinta y cinco capítulos del libro de Isaías tenemos el juicio. Eso fue dividido, como pudimos observar, en varios tomos diferentes. Luego tenemos un interludio histórico, comprendido en los capítulos 36 al 39. Tenemos después el gran tema de la salvación o de la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento, en los capítulos 40 al 46. Lo primero que pudimos observar fue la salvación de Jehová, y eso se encuentra en los capítulos 40 al 48. A eso lo llamamos, y creemos que de una forma acertada, el consuelo de Jehová. Y eso viene a través del siervo, el Señor Jesucristo. Eso comprende los capítulos 40 al 48. También hemos visto la gran polémica contra la idolatría que prevalecía en esos días. Comenzando ahora con el capítulo 49 y hasta el capítulo 57, tenemos la salvación de Jehová que llega a través del siervo que sufre, y luego, finalmente, cuando lleguemos a los capítulos 58 hasta el 66, podemos observar la gloria de Jehová que viene a través de este siervo sufrido. Cada una de estas últimas tres divisiones pueden ser señaladas en el lugar donde Dios dice, como dijo en el último versículo del capítulo 48, No hay paz para los malos, dijo Jehová. Creo que esto es algo muy notable hoy. La historia del hombre es una historia de guerras y de conflicto que es continua y permanente. Uno encuentra que esto es una realidad hoy, no solo entre las naciones. Es una realidad entre las ciudades, aunque aquí se llama competencia o simplemente rivalidad. Uno encuentra también eso en el mundo de los negocios, en el mundo social, y hasta se puede encontrar en el mundo religioso. Y hay cierto conflicto que siempre continúa, y creemos que uno lo puede encontrar en cada vecindario, en cada ciudad, en cada provincia, y hasta uno lo puede encontrar en muchos hogares. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Si usted pudiera lograr la paz para el corazón humano, aparte de Dios, siendo un hombre malo, entonces estaría contradiciendo la palabra de Dios. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerlo. Eso hace de esta sección algo de suma importancia. Ahora, al comenzar el capítulo 49, tenemos la salvación de Jehová. Y ahora estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufrido de Dios. Nos hemos estado moviendo en esa dirección desde el mismo principio. Pero antes lo hemos visto a él como el siervo que trae el consuelo al pueblo de Dios. Es simplemente una silueta, como algo que no se puede apreciar muy definidamente en primer plano. No vemos mucho de ello, pero mientras más nos acercamos al capítulo cincuenta y tres, donde tenemos la maravillosa revelación de la cruz de Cristo, esto se nos hará mucho más destacado y nítido para nosotros. Ahora, primero, Israel era el siervo de Jehová. Pero Israel fracasó. Ahora Dios va a comenzar a hablarnos de otro siervo, y ese siervo es el Señor Jesucristo. Usted encuentra en las Escrituras proféticas que éstas hablan principalmente de Israel, y aun así el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Creemos que una ilustración clásica de lo que estamos diciendo se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo once, versículo uno, donde dice, escuche usted, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto se cumple en Cristo, allá en el capítulo dos, versículo quince, del Evangelio según San Mateo. La nación fracasó, y ahora aquel que salió de la nación es quien tiene éxito. En los primeros siete versículos de este capítulo cuarenta y nueve tenemos la disertación de Cristo al mundo. Quisiéramos que usted escuche esto, porque mientras usted escucha, Usted estará escuchando un discurso del Señor Jesucristo de la misma manera en que lo escucharon los doce apóstoles cuando estaban con Él en Galilea. En este capítulo vemos a Cristo saliendo para llegar a ser el Salvador del mundo, y en ese movimiento Israel no es olvidado, porque aquí se reafirma de manera enfática la restauración a su tierra que ya se le había asegurado. Tenemos, como dijimos, en los primeros siete versículos, el discurso o disertación de Cristo al mundo. Luego, en los versículos 8 al 21, la discusión de Jehová con Israel en cuanto a la restauración de ellos. Y luego, en los versículos 22 al 26, tenemos el retorno al tema en cuanto al juicio de los opresores de Israel. Vamos ahora a destacar los puntos sobresalientes de cada uno. Pero el primero de ellos es el que tiene más importancia. Esta es la disertación del Señor Jesucristo al mundo. Y amigo oyente, no hay nada que corresponda a esto en las religiones del mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo y lo está observando como el siervo de Dios, quien ha venido a este mundo como su Salvador. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos que no son mundiales. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu, de una clase de gente o de una nación. Por tanto, la mayoría de las deidades eran deidades locales. En cambio, la deidad en la palabra de Dios es el Dios vivo, el Creador del universo, el Redentor de la humanidad. Y eso hace de Él algo único, por cierto. El primer versículo de este capítulo 49 de Isaías dice, Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Cristo está llamando aquí a las naciones del mundo, y él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido, y este es el nombre que debe ser proclamado al mundo, porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego, en el versículo dos leemos Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios. Y la explicación que dieron sus enemigos cuando estuvo el Señor Jesucristo en este mundo fue, Nadie habló como Él habló. Y en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis se nos dice, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es el juicio de las naciones por la palabra de Dios. Notemos esa identificación. Ahora el versículo tres dice Y me dijo Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esto es correcto en cuanto a la nación de Israel, y también es correcto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente declaración en el versículo cuatro Pero yo dije Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora, cuando él fue rechazado, y parecería que él habría trabajado en vano, su confianza está puesta en Dios, y aun la muerte del Señor Jesucristo fue victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande hasta hoy que hayamos podido observar. El énfasis se da, por tanto, en esta sección al siervo que está sufriendo. En su primera venida, él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron, pero él hizo algo mucho más maravilloso que eso. Él trajo la salvación para todo el mundo, y por tanto el propósito de Dios no fue obstaculizado por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escuche lo que dice aquí en el versículo cinco. Ahora, pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Y el Dios mío será mi fuerza. Amigo oyente, yo le presento este pasaje en particular a usted como uno de los más destacados de la palabra de Dios, y este es uno de los pasajes que desafortunadamente no se observa tan a menudo como debería hacerlo por el pueblo de Dios. Luego, en el versículo siete leemos Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Pablo dijo esto de la siguiente manera. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, que el rechazo de Israel quiere decir que el Evangelio es esparcido hasta lo último de la tierra. Piense usted en lo que será algún día cuando Dios los va a reunir a todos ellos. Ahora en la segunda sección tenemos la discusión de Jehová con Israel en cuanto a su restauración. Vamos a destacar una o dos cosas aquí. Leamos el versículo 8 ahora. Así dijo Jehová. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Para querer esas heredades dios escuchó la oración de cristo y aquel a quien las naciones crucificaron será el mismo ante el cual se inclinarán los reyes ante quien se doblará toda rodilla para reconocer su autoridad luego pasando al versículo trece leemos cantad alabanzas oh cielos y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas oh montes porque jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia los propósitos de Dios en la tierra se centraron en la nación de Israel. Cuando ellos estén de regreso en su tierra, entonces los cielos y la tierra se regocijarán. Hoy tenemos todas las cosas más o menos fuera de lugar en cuanto a la situación del mundo se refiere. Israel debería estar en la tierra, en un lugar de bendición, sirviendo a Dios. Pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo. Sin embargo, la iglesia aún está en este mundo. El diablo debería estar en el infierno. Sin embargo, él está recorriendo esta tierra buscando a quién devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado sobre el trono de esta tierra gobernando este mundo. Y él está a la diestra de Dios. Así es que hay varias cosas que deben ser cambiadas de lugar para que ocupen su lugar apropiado. Y cuando eso ocurra, entonces será lo que ya expresó Browning cuando dijo, Dios se encuentra en su cielo y todo marcha bien con el mundo. Esa expresión no es una realidad en el mundo del presente, como bien podemos apreciar usted y yo. Pero ahora el Señor Jesucristo les está hablando a ellos. Esta es una discusión con ellos en cuanto a su restauración. Si usted aún mantiene dudas en cuanto a si Dios restaurará a Israel, entonces le presentamos para que usted estudie cuidadosamente esta sección de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que Dios dice en la última división en el versículo 22, en lo que es también la tercera sección. Aquí tenemos en realidad un cambio de dirección. Dios va a juzgar a sus opresores, es decir, a los opresores de Israel. Leamos el versículo 22 de este capítulo 49. Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros dios le está asegurando aquí a la nación de israel que las naciones gentiles le ayudarán en la restauración final de la nación a su tierra anteriormente las naciones gentiles los habían esparcido a ellos por tanto aquí tenemos una profecía que es sobresaliente aún hoy porque usted recordará que aun cuando gran bretaña fue quien abrió esa tierra para ellos aun así la misma gran bretaña fue la que dictó un decreto que ellos no podían entrar allí así es que ellos regresaron en barcos sin permiso y han sido estorbados la mayor parte del tiempo. Ha sido necesaria la persecución para que ellos salieran de otros países y encontramos que hoy está ocurriendo lo mismo en algunas naciones. Diríamos que hoy la mayor cantidad de judíos se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda en Israel mismo y luego la tercera en Rusia. Así es que, Fuera de Israel diríamos que la segunda mayor cantidad de judíos se encuentra en Rusia hoy, y muchos de ellos están tratando de salir de esa nación. Tenemos entonces aquí que en aquel día Dios los llevará a ellos de regreso a su tierra, y está usando a las naciones gentiles para lograr eso. Luego en el versículo 26 leemos: Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí Dios dice que Él va a juzgar a los opresores de Israel. Llegamos luego al capítulo 50. Y aquí tenemos la razón por la cual Israel rechazó al Señor Jesucristo. Esta es la razón verdadera, ese obstáculo sobre el cual ellos deben pasar antes de que puedan ser una bendición para ellos. Él vino como su Mesías. Él fue en realidad uno de ellos y él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo, a su propia gente, pero ellos no le recibieron. Él nació bajo la ley. La mujer de Samaria dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tenemos ahora en este capítulo cincuenta de Isaías que Dios el Padre indica la razón para el rechazo de parte de Israel. Al Señor Jesucristo. Luego, en los versículos cuatro al nueve, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación y finalmente, en los versículos diez y once, Dios el Espíritu Santo sugiere que el hombre confíe en él. Este es otro capítulo muy destacado. Leamos el primer versículo de este capítulo cincuenta de Isaías. Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La razón por la cual ellos se encuentran en la posición en la cual están hoy es debido a la actitud y a la relación que ellos tomaron con aquel a quien Dios había enviado. Luego, en el versículo dos dice Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Es decir que cuando Cristo vino, no hubo dignidad y valor en su persona que se recomendara para que estos hombres se unieran en adoración y alabanza con los ángeles. Él era el Creador y el Redentor, y merecía la reverencia de sus criaturas. Dios los hubiera salvado, pero él fue rechazado por su pueblo, y hoy está siendo rechazado por el mundo. Luego en el versículo tres de este capítulo cincuenta de Isaías leemos, «Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta». Y ahora comenzando con el versículo cuatro, tenemos al hijo hablando de su humillación. Leamos el versículo cuatro. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El título por el cual aquí Cristo, el siervo perfecto, se dirige a Dios, es Jehová Adonai. Esta es la forma por la cual Él se dio a conocer a su pueblo. Él, de una forma humilde, vino a hacer la voluntad de su Padre, y aquí se nos dice. Para saber hablar palabras alcanzado. Él estudió la palabra de Dios. Y, amigo oyente, si el Señor Jesucristo estudió y conocía la palabra de Dios en su día, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿No es este uno de los grandes pecados de los creyentes en este momento? No el de cometer pecados, sino un pecado por haber omitido hacer algo, haber dejado de estudiar la palabra de Dios. Diríamos que este es el pecado más grande de la Iglesia en el día de hoy. Es el de no estudiar la palabra de Dios. Y es también el pecado más grande del creyente en forma individual hoy. Es por esa razón por la cual tenemos hoy este programa en el aire. Porque queremos que los creyentes estudien más la palabra de Dios y lleguen a conocer a fondo lo que Dios ha dejado revelado aquí en este bendito libro, su santa palabra. Y es por esto, amigo oyente, que le urgimos a que usted se una a nosotros en este recorrido que estamos efectuando a través de toda la Biblia, para que llegue a familiarizarse, para que llegue a empaparse de lo que Dios ha dejado expuesto en este libro. Dios nos está hablando aquí, y a nosotros nos corresponde escucharle, escucharle con atención. Amigo oyente, salgamos de este letargo en que nos encontramos y busquemos la palabra de Dios, sumerjámonos en ella, conozcámosla. Si el Señor Jesucristo la estudió y la conocía, eso quiere decir que usted y yo, amigo Oyente, debemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí, amigo Oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio del capítulo 50 de Isaías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo y se familiarice con él.